Eh, bueno, otra cosa, faltan tres minutos para comenzar con la clase, eh, que no lo hice la última vez. Tampoco, tampoco creo que lo tomen a mal. Recuerden que pues, en el grupo vamos a tener unas camisas de colaboración para este, para este grupo, que somos cuatro, ¿no? que Santi también nos está ayudando. Eh, que lo pueden encontrar en mi grupo. Eh, los links lo van a encontrar también en, mi, en mis videos, para que puedan de repente en el transcurso de la clase puedan colaborar sin caso ustedes quisieran hacerlo, ¿no? Con estas clases que son gratis en realidad. Hola David, bienvenido. Ok, así que eso ya depende de cada uno y pues no voy a dejar un link como tal acá porque no tiene nada que ver, pero pues lo pueden encontrar en mis videos o lo pueden preguntar por el grupo de Discord o inclusive por el correo. Ok, así que ya saben, cualquier cosita, pues si quieren colaborar más adelante o inclusive terminan el curso, lo pueden hacer por medio del grupo, no estamos este, solamente por medio de camisetas. Bueno, faltan dos minutos, eh, dos minutos, otra cosa que también les voy a decir, que van a haber tres tipos de calificaciones. Las tareas, que van a ser un total de nueve tareas, va a haber eh, evaluación oral, que ahorita lo vamos a hacer, no va a ser uno por uno, ahorita les explico cómo va a ser todo esto, y la tercera forma de calificación va a ser su proyecto final. O sea van a hacer tres tipos de cosas. Así que les recomiendo que si quieren tener una buena nota y no tanto por la nota, sino porque van a aprender, es hacer todo lo que les digo. Aquí tienen su primera, su primera nota. Vamos, estamos pensando y ahí si Poke o Santi, o Santi de repente lo puede manejar. ¿Ya qué camino está ahorita? Si ustedes creen oportuno, pueden crear un grupo de Discord, porque creo que Discord es lo que lo maneja más. No es de mi gusto, pero es de Discord. Pero tendrían que crearlo ustedes mismos. Alguien como que se hubiera un delegado de acá para que se puedan pasar la voz, avisar que, oye, tal día se presenta la tarea, quiera presentar la tarea para que sirva como un recordatorio. Porque muchas gente... esto es como unas clases reales, bueno, sucede lo mismo que en las clases reales. Te has olvidado que ayer se tenía que presentar, te has olvidado el link, te has olvidado de tu correo, y pues eso es, eso es lo más común que suele suceder. Así que si ustedes quieren, y si ahorita este, Santi lo maneja un poquito con ustedes, créense un grupo de Discord, aquí al que quiera manejarlo, muy aparte del canal que tengamos, y únanse todos para que se puedan pasar este, esas noticias. ¿Les parece? Bueno, ya somos, la tarea lo voy a enseñar al final, ahorita no, ahorita no. Ya estamos a un minuto, así que vamos a comenzar con las clases. Las clases vamos a comenzarlo de la siguiente manera. Voy a abrir primero el Roblox Studio porque se supone que ya lo hicimos la vez pasada, inclusive subí la grabación ¿eh? editado para que no tengan que ver mucho, mucho relleno y vean pues una hora y media de puras clases que hubo eh, la semana pasada. Diré hace dos días. Vamos a abrir el Roblox Studio. Vamos a crear uno nuevo que dice new. Eso ya saben. Vamos a crear un Best Play nuevo nuevamente aquí. Y pues vamos a cerrarlo todo para hacer los pasos que hicimos la vez pasada. ¿no? Vamos a irnos a la carpeta view. Diré a la pestaña view. Y vamos a abrir lo que necesitamos. A ver. Vamos a, a trabajar de esta manera. Mientras yo abro Roblox Studio, vamos a darnos unos 10 minutos donde yo voy a hacer diferentes preguntas y todos ustedes respondan en el chat lo que ustedes crean la respuesta con sus palabras. Santi y Poke van a estar apuntando en un Excel muy aparte con un puntito quienes participan. ¿Okay? Los que ya participaron no lo hagan varias veces para que le den oportunidad a los demás. Les comento que esto va a ir parte de la nota. Si tú no participas nada, pues en participación vas a tener cero al final y te va a bajar tu promedio. ¿Okay? Así que lo vamos a manejar de esa manera. Bueno, ¿cuál es, ¿cuáles son las cosas que necesito abrir? A ver, ¿qué cosa de cajón o de o es importante que necesito abrir para que esté en mi Roblox Studio? ¿Vale? Ok, me están diciendo el explorer, está bien, el explorer que está acá, ¿no? En view, vamos a explorer, propiedades y pues la OPU, ¿no? Claro, está bien, está bien, está bien. Genial, genial, genial. Listo, ya ahí están, ahí están participando, ya lo van a notar, no se preocupen. Los que sienten que ya han participado, porque si quiere puede hacer una listita, ya pues lo que han participado para que no lo vuelvan a hacer, no, para que den oportunidad a todos. Ahí está, miren, Marcel Strau me dice Screen Analytics. También, vamos a abrir el Screen Analytics, porque para qué sirve el Screen Analytics? A ver, Amir también respondió bien, King respondió bien. Salida o output es lo mismo, exactamente. Así que pues. Eh, eh, es lo mismo, es lo mismo, solo que ahorita lo tengo en inglés. Para detectar errores antes de probar el juego, dice jugando ando. Para corregir algunos scripts. Eh, para detectar, ¿no? Los errores de los scripts, ¿no? No te corrige el script, pero sí te ayuda a corregir. Está bien, es válido también Aldair. Claro, sirve para ver qué falla, dice de este sí. Dolphin. Exactamente. Claro, exactamente. Entonces, resumido, pues necesitamos la, o la propiedad es el explorer, la opu, para poder hacer todo esto, ¿no? Así que vamos a irnos a la workspace, lo voy a abrir acá, voy a ir en el más y voy a abrir un script. Lo primero que voy a hacer en este script es darle clic derecho y rename o renombrar, ¿no? Que esto sería este. Le voy a poner un nombre script repaso, ¿no? Porque esto vamos a repasar y pues van a tener sus puntos. ¿Ok? Así que, pues, los que yo he mencionado, ¿ok? Y Santi, pues, como que ya, y los que yo les menciono que está bien su respuesta, amigos, ya no respondan más para que le den oportunidad a los demás. ¿Ok? Entonces, vamos a crear una variable y quiero que me digan, pues, qué tipo de, de variable, o sea, qué tipo de método estoy utilizando, por ejemplo, para este, ¿no? Nombre de usuario, ¿no? Y lo llamo virtual escritorio. A ver, ¿qué tipo de método estoy utilizando en esta variable? Casey case, ¿no? Esa es nueva, no No, sé que, no sabía que existía. <laughs> esa es nueva, esa es nueva. Pero estás por ahí, estás por ahí jugando ando. String, bueno, es un string, pero ¿qué método? Me refiero a qué método. Método Camel Case, exactamente. Este es el método Camel Case, ¿no? Camel... No, Pascal Case, amigo. Pascal Case. Recuerda que el Pascal Case es con mayúscula el primero y el mayúscula el segundo. Y el Camel Case es lo que yo suelo usar, que sería, por ejemplo, así. Este es el, el camel case. ¿no? Un poquito confuso, pero es una buena práctica que lo sepan, ¿no? Para que después ustedes pues, se luzcan y cuando pues, digan, oye, ¿qué método usas? Pues uso el, el camel case, ¿no? Un buen programador debe saber. No es que escribas por escribir. Claro. ¿Para qué sirve? Como dije la vez pasada, a ver, ¿para qué sirve? A ver quién me dice, ¿para qué servirían estos métodos? Claro. ¿Quién me comenta esto? Muy bien, Adrián, también. Muy bien, Kevin, por orden, ¿sí? ¿Para qué más me serviría? Para diferenciarnos de Roblox, bien, Lizar. Claro, se puede utilizar dos mayúsculas, eso se llama Pascal Case. ¿Para separar los servicios de Roblox? También es válido, porque los servicios, lo, ¿los servicios en qué están? A ver, todos estos servicios que están acá en Roblox, Replicate Fears, Reserver Storage, Starter UI, ¿para qué están? O sea, ¿en qué están? ¿En qué método están? en Pascal, exacto, bien Isal y Isaías bien Adrián también, bien Samuel los que le dije bien, ya no respondan porfa para que le den oportunidad a todos bien Gabriel también, bien Snow están en Pascal Case, exactamente bien, 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 entonces por ahora creo que estamos bien, ¿no? a ver, yo les digo, si nosotros tenemos un print, vamos a hacerlo directamente y yo pongo un 20 un 20, módulo 5 ¿cuánto me saldría en la output esta respuesta, ¿no? Porque esto significa módulo. ¿Cuánto saldría en la output? Cuatro, me dicen por ahí. Mal, 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 mal. Es un módulo, no es división, ¿no? Si yo pongo un print 20 entre 5, me sale 4. Claro. Sería. Y vamos a probarlo. Miren, le vamos a dar un play. Y sería cero. Exactamente. Es el residuo. El cuatro es la división, pero el, el módulo es el residuo. ¿No? Son cositas que estamos repasando Que son muy importantes que lo sepan Vean las grabaciones Si en caso se les hace un poco complicado Porque si nosotros hacemos, por ejemplo Acá tengo, ¿no? Si nosotros tenemos un 20, como les digo Entre 5 5 por 4 es 20 ¿Ok? Lo restamos, sale 0, 0 Entonces, pues, el residuo es 0 Es por esa razón que el módulo sale 0 Así es, así es Arkix Así es Roberto, así es KingTX es lo que sobra exactamente. Si sobra uno, pues es uno. Si sobra dos, pues es dos. Y lo vamos a utilizar seguramente pues, en esta clase, ¿no? En cualquier momento lo utilizaremos. No sé cuándo, pero lo utilizaremos. hoy ¿cómo borro esto ahora? Bueno. Listo. Eh, a ver. ¿A qué servicio me refiero? Aún no estoy tocando servicios. Estamos repasando lo de la vez pasada. Bueno, eh, a ver, ¿qué más podemos preguntar? Eh, mmm, eh, ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué diferencia o qué significa esto? Vamos a ponerlo en un comentario. ¿Qué significa un igual solo? ¿Qué significa? A ver, en sus propias palabras, ¿no? Y después vamos a preguntar qué significa dos iguales. Igual DAX. El primero, ¿no? El primero. ¿El solito qué significa? Uh -huh. Bien Kevin, 0100, darle valor. Darle va bien Ángel, el valor. Bien Ángel, bien Finn. Es el valor que se le da, exactamente. El primero es darle un valor a algo. Si yo digo virtual es igual a fuerte, le estoy diciendo, le estoy dando un valor que soy fuerte, con un solo igual. Es darle valor. Ahora, ¿qué significa con dos iguales? Que es importante que lo sepan también. ¿Qué significa que haya dos iguales? Comparar, exacto. Entonces, si yo pongo virtual igual a fuerte, estoy diciendo que virtual es fuerte. Pero si yo pongo virtual dos iguales fuerte, estoy preguntando, ¿virtual es fuerte? Le estoy comparando, ¿es fuerte o no es fuerte? ¿No? Eh, vale, vale. Ok, eso es lo que está pasando. ¿Estás, eh, estás usando la pantalla, Poké? Qué? ¿Qué pasó? No entendí. No, no. Ahí ya. Eh, sino que sí, habías pedido un permiso y yo te acepté pensando que es otra cosa. A ver, trate de cancelar el permiso. Listo. Voy a repetir los significados. Claro, eh, esto es igualdad. No se los pongo acá. Igualdad y esto es comparar. Comparación, ¿ok? Esos son los significados y eso nunca, este, nunca lo olvide. ¿Ok? Igualdad y comparación. Apúntenle, tomen captura. Ya les dije, ustedes tienen acá, si tienen el window, pues aprieten acá en el blanquito y pongan RE, que es recortar. Abran herramientas de recortes y con nuevo, pues le tomas así y lo guardas, ¿no? Lo guardas en una carpeta para que estés cada rato est estando pendiente de todo. ¿Ok? Bueno, faltan dos minutos y creo que ya hemos, este, los, que han, los que han participado, genial. Le voy a dar una oportunidad más a ver qué, qué les podemos preguntar. Este, mencioname en tipo de datos, ¿no? El que no tiene nota, participen, ¿ah? Porque al final va a sumar. Dime a ver qué tipo de datos conocen que hemos visto. Ya, Carlos dice string, bien, bien, Carlos. Bien, Adrián, boleano. Joel no, Value no es un tipo de dato. Est boleano y string es un tipo de dato. Bien, Camila, un number, también un number, un número, un number, como quieras llamarlo, un float, lo dicen algunos. Eh, un y si sí, sí, Matías, exacto, porque la semana pasada hemos tocado tres tipos de datos: string, que son las famosas palabras o letras, como ustedes quieren entenderlo. Tenemos los number, los numbers, que son, pues, números, no, no te hagas problema, números. Y tenemos los booleanos, que serían los true, no true or false. ¿Por qué le pones or virtual? Porque or significa o, pero lo vamos a poner true o false sin nada más. ¿Ok? Esos son tipos de datos que hemos visto, ¿no? Hemos visto más. Los demás no es. Ahora, a ver, otra pregunta más. Eh, justo me están hablando de concatenación, claro. Puedes concatenar con dos puntitos. Está bien. Ahora, lo último, ¿cómo hago un comentario muy aparte de esto? Si yo quiero comentar un montón de cosas, ¿cómo lo hago? A ver, bien, Marcel, bien, Marcel, bien, bien Adrián Vargas, claro. Bien, 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 bien con corchete, está bien, también, Carlos. Y bien, Justin, exacto, con corchete. ¿no? Y con eso ya creo que hemos repasado todo en 10 minutos, todo lo que necesitamos saber con respecto a esto. Y pues vamos a dejarlo por ahí con la por las preguntas y vamos a empezar con nuestra clase. ¿no? Y acá lo tengo un poquito preparado, pues las clases que, vam que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tocar estos puntitos para complementar la clase pasada y vamos a hacer funciones un poquito fuertes. Vamos a hacer primero simple, con parámetros y argumentos, y después vamos a crear funciones recursivas, que es un poquito más avanzado. ¿no? Bueno. Vamos a declarar variables objetos para comenzar, entonces este script como ya se, como este script se llama script repaso y ya no lo voy a utilizar, voy a crear otro script que lo voy a llamar script clase 2, ¿no? para ser más ordenados, ok, así que en este script clase 2 voy a hacer rápidamente, lo siento, voy a hacer rápidamente, voy a escribir acá un local porque local va de cajón, local va sí porque sí, no te hagas mucho problema con esto, eh, si quieren vamos a deshabilitar el script de repaso como dice este Camila saben para qué porque ya no lo vamos a utilizar porque ya no queremos utilizar esto no nos sirve así que lo deshabilito no necesitas borrarlo solamente lo deshabilitas ahora vamos acá y voy a crear un número rapidito como la vez pasada 6 esto se llama creación de variables nosotros estamos creando una variable de cero por qué porque nos da lo vamos a utilizar pero hay otra cosa que no se llama creación de variables sino se da se llama pues eh, declaración de variables es muy diferente. Nosotros acá estamos creando una variable. ¿Por qué le estamos creando creación de variables? Porque no existe. Y tú con tus propias manos y tus propias ideas estás creando una variable. Ahora nosotros vamos a declarar una variable que es diferente. Declarar una variable es declarar algo que ya existe, ¿ok? Y pues como por ejemplo, a ver, dígame una cosita de acá porque todo lo que está acá existe. Cualquiera. Escojan lo que ustedes quieran. Y lo vamos a declarar aquí. Workspace y Teams. Esos dos ejemplos, ¿ya? Primero vamos a poner local, workspace con nuestras propias palabras y si usted, y lo vamos a poner igual. Si ustedes se fijan, la workspace se pone de un color azul. Eso significa peligro. Abajo es más, te está diciendo que está, está de rojito. ¿Saben por qué? Porque hay palabras que Roblox ya utiliza, son palabras claves que ellos tienen que nosotros no podemos utilizar. Cuando yo les dije Roblos te permite crear variables cualquiera que tú, tú quieras, hay palabras que Roblos no te lo permite. ¿Y cuáles son esas palabras? Son las famosas palabras, eh, no, no me recuerdo el nombre, eh, pero ya, ya, ya existe. Y si la workspace, Roblos no te permite usarlo, no puedes ponerle Workspace. ¿Me entienden? Denme una palabra cualquiera que, por ejemplo, que se entienda como si fuera la workspace. A ver, ¿qué se les ocurriría a ustedes? Mundo, claro, mundo significa espacio de trabajo, me gusta más. Miren, ahí pusieron espacio de trabajo, que es en su significado en español, ¿no? Vamos a ponerle espacio de trabajo, ya que Workspace no te permite. Está blanco porque sí te lo permite. Exacto. ¿Y cómo lo declaramos? Nosotros sabemos que la Workspace está acá, o sea, sí existe, ¿no? Claro. Lo vamos a declarar ubicándolo, nada más. Lo único que tienes que hacer es ubicarlo. ¿Y dónde está? Pues está acá a la derecha. Así que tú le tienes que poner game. Game significa todo. Game es el juego en general. Tú cuando quieras declarar algo que está dentro de este explorer, le pones game, game. Nada más, no te hagas problemas con eso. Siempre porque todo está dentro de game. Y luego lo ubicas. Lo mira, lo, lo pones chiquito y pues le, si te das cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 15 cosas esta wars, este, este game. Este game tiene 15 cosas, pero cada cosa tiene más cosas dentro, mira. Tiene acá adentro, el LinkedIn tiene cosas adentro, eh, el Starter Player tiene cosas adentro. Pero nosotros vamos a ubicar la Workspace. Exacto. Game Workspace. Así de fácil. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos declarado una variable que ya existe. No le hemos creado nosotros. La Workspace ya existe, pero la Workspace no está en nuestro código. Así que le estamos diciendo que el espacio de trabajo va a ser igual a la Workspace. O sea, le estamos diciendo que este nombre vale igual que esto de acá. Básicamente, eso es lo que le estamos diciendo. ¿Ok? Así que con esto, para que puedan practicar un poco, yo les voy a decir, quiero que me declaren ahora Teams, me dijeron, ¿no? TINS. A ver, vamos a escribir TINS y no se puso en azul, o sea, si te permite. A ver, ¿cómo declararían el Teams? Si Teams está acá. Sería la copia exactamente, por así decirlo, pero copia no, sería el espacio de trabajo. ¿Entiendes? Sería exactamente eso, solamente que en tu hoja de código. Un clon casi perfecto, que es lo mismo, ¿no? Que tú lo tocas y es lo mismo. Tú destruyes tu espacio de trabajo en la hoja de código, también se destruye en la vida real, algo así. Claro, game, como siempre, things, ¿no? Ahí está. Claro. Son un tipo de abrevi abreviación de cómo tú quieras hacerlo, ¿no? Vamos a seguir practicando esto. Estamos declarando variables. Ahora quiero que me declaren eh, rápidamente este, el, el server storage, ¿no? Local, server storage, ¿no? server storage game server storage ahora yo le voy a decir esto es lo que están haciendo y mucha gente que está empezando a programar, esto es correcto no está mal, está bien pero hay también reglas que Rolos te dice, que ahorita no lo vamos a tocar para no confundirlos, claro son servicios que Rolos te, te da la posibilidad eh, de poderlos declarar de otra forma, por ejemplo ahora vamos a declarar algo rapidito quiero que me declaren este, esta texture. ¿Ok? Esta texture. Ponemos entonces local, texture, y le voy a poner un igual. A ver, ¿cómo sería para declarar eh, la texture? Sí, ahorita te voy a explicar eso, Joel. Voy a ir a ese tema ahorita. Game, Game texture no. Game texture no, porque la texture está dentro de bcplay, Play, mira. Y base Play está dentro de la workspace. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es, eso es declarar. Tienes que buscar su ubicación. Exacto. Game.workspace. Después de la Workspace, que sigue? La base Play y después la texture, ¿no? Texture. Ahí te aparece, ¿no? Mira, uno, dos y tres. Y ya has declarado la texture. Ahora yo les voy a decir algo muy importante que justo me estaban tocando de los servicios. ¿Qué diferencia tenemos entre lo que en la texture y en la Workspace, por ejemplo? Todas estas 15 cosas que están acá, estas 15 cosas que están primerito, porque adentro siempre van a haber más cosas porque tú le vas a poner, son servicios. Y por, y por servicios me refiero a que Roblox lo tiene como palabras reservadas muy importantes, que no los puedes tocar como si fueran palabra, este, variables cualquiera. Eso es un servicio. Tú me preguntas, ¿cuántos servicios hay? A ver, yo les pregunto, ¿cuántos servicios tiene Roblox? Claro, 15, porque ustedes ven 15. Pero no, Roblox tiene muchos más. Y con el tiempo, seguramente ustedes van a aprender que pues, esos servicios van a, van a saber para qué sirve, para qué hay. No sé si son más de 100, ¿no? Por eso les digo, aquí no van a, eh, aquí no van a aprender. Mutéate por favor, Amir. Eh, aquí no van a aprender exactamente lo que es, para qué sirve esto, para qué sirve aquello. Eh, si no, este. A ver, a ver, mutealo, Cami, por favor, Amir. O alguien que está ahí con el micro abierto ustedes no van a aprender pues a memorizarse los códigos, sino vamos a aprender para qué sirve. Yo no me sé todos los códigos. Hay cosas que pues que yo no conozco. Claro, se puede decir que los servicios son como padres, ¿ok? Así que pues ahora va, la diferencia entre esto y esto es lo que le dije hace un momento. Estos de acá serían servicios y esto sería pues un objeto cualquiera. Así que pues nosotros para tener un mejor orden y para diferenciar los servicios vamos a hacer lo siguiente. Eh, los servicios no lo puedes tratar como palabras cualquiera. Los servicios tienen que ponerle sus palabras como, como son. Por ejemplo, si el servicio es server storage, pues ponle con mayúscula, server storage. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque este es un servicio. Y ya te das cuenta que, oye, ¿por qué lo declaraste con mayúscula y abajo con minúscula? Ah, porque el de arriba es un servicio y el de abajo no es un servicio, son cualquiera. Son palabras reservadas. Especiales si quieres, llámala. Está muy bien. Pero su verdadero nombre son palabras reservadas. ¿Ok? Things es también un servicio, así que le ponemos la T con mayúscula, porque es un servicio. ¿El espacio de trabajo es un servicio o no es un servicio? Yo les pregunto, a ver. ¿El, el espacio de trabajo es un servicio. No es un servicio exactamente. ¿Saben por qué? Porque si nosotros poníamos local workspace, ¿se recuerdan que se ponía azulito? Es porque es una palabra reservada. Exacto. Es una palabra reservada. Entonces el espacio de trabajo está bien hacerlo así. Es confuso, ¿no? Es confuso. Es muy confuso a veces. Pero pues es mejor que lo entendamos así, desde básico, para poder, este, cuando tú sabes la neta de todo, el significado de todo, no vas a tener problemas cuando programes después. Ya vas a saber, ah, pero Virtual me dijo, espacio de trabajo no es un servicio. Y como no es un servicio, pues lo, lo dejo así, nada más. ¿Para qué nos sirve aprender esto? En la siguiente clase lo vamos a ver, pero lo importante es que sepan cómo declarar las cosas. Así que ahorita yo voy a decirles rápidamente... Para terminar esta partecita, declárenme eh, el servicio Players, como lo harían, y luego voy a crear aquí, voy creando, mientras ustedes me dicen, ya vamos a empezar a utilizar esto el día de hoy. Agarro acá el espacio de trabajo, me voy a Home, ahí está. Voy a declarar primero el Player, ya. Local Players, está bien con mayúscula porque es un servicio, game.players, exactamente. Y ya está. Es más, se pone automático. Listo, ya estás declarando un servicio que tampoco es la manera óptima. Después le digo cómo va a hacerlo, pero es correcto. ¿Ok? Ustedes habrán visto en otros videos o en otros objetos, cosas de la Tollbook, que dicen así algunos, ¿no? Miren, local plr es igual a un game.players, ¿no? ¿Lo han visto o no lo han visto? A ver quién me pone ahí. Virta, yo he visto que han declarado así porque, pues, ¿está mal o está bien? Yo les pregunto. Está correcto porque el, la computadora lo entiende, pero está mal, es una mala práctica. No se programa así. Seguramente hay gente que programa así porque no ha estudiado, no ha aprendido, no ha seguido investigando cómo es la verdadera cor manera correcta. Y ese es el típico programador, como se dice, por experiencia. Como lo soy yo, por ejemplo, no solamente que yo, por un tema de que estoy estudiando, pues me dicen cómo debo hacer las cosas ahora. Y eso yo les comparto a ustedes. Está bien, pero no es óptimo. No se debe hacer así entienden? Eso es lo que pasa con, con las cosas de declaraciones. Solamente es para tener un orden. Va a funcionar, va a funcionar. Pero si un día, como yo le digo, de repente Army, le digo, Army, hazme un trabajo, te voy a dejar un script acá. Y yo no le pongo PLR, yo le pongo, por ejemplo, hook, porque yo me entiendo que es, que, que hook es player. Y Army de repente es noruega y va a leer hook y va a decir, pero ¿qué es esto? <laughs> no entiendo. O sea, es una mala manera de programar. No debe de ser así. ¿Ok? Siempre hay que, hay que hacerlo de una manera, pucha, no sé, como que mejor. Ya miren, vamos a irnos acá al espacio de trabajo y ya creo que ustedes saben usar esto porque yo les mandé un link la primera clase. Y vamos a crear una parte, ¿no? Ustedes saben que esta herramienta donde Home te permite crear un, es, un bloque, una esfera, un widget y un cilindro. ¿Ok? Así que voy a crear un bloque. Aquí está el bloque. Y me voy a ir donde dice escalado. Acá lo voy a agrandar. Le voy a dar una formita de cuadradito. ¿Ok? Le voy y le voy a dar acá donde dice color, lo pongo rojito. Y acá, si se dan cuenta, aparece en la parte de explorer. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner un nombre. Y le voy a poner bloque cuadrado, porque todo es cuadrado. Y si se dan cuenta, he utilizado el, el Pascal Case. Una consulta, ¿quieren que lo convierta todo a español? ¿Se sienten más cómodos que yo maneje el Roblox Studio en español? Porque yo les recomiendo mucho que lo manejen en inglés, la verdad les manejo, les recomiendo mucho que manejen en inglés, porque un día cuando ustedes estén más avanzados van a querer ver tutoriales, ¿no? De repente terminas el curso y ya vas a querer crear sistemas de naves espaciales o un montón de cosas que lo puedes hacer, pero vas a ver un video americano y vas a decir, oye, ¿qué es esto? Por eso les digo, les recomiendo mucho que lo usen en inglés. Es más, mi videos que yo sigo subiendo van a ser en inglés igual. Así que no les recomiendo que lo usen en español. Por eso todo les voy a explicar para qué sirve, no van a tener ningún problema. Miren, le he puesto un nombre que se llama bloque cuadrado. Automáticamente se ha creado un will. Yo sé que no tiene nada que ver con esta clase, pero este will se crea cuando tú lo chocas con el piso. Cuando tú chocas con el piso un bloque, acá voy, voy a la herramienta move y lo subo al cielo, desaparece. ¿Se dan cuenta? Porque este will hace que pues ese hace que pues se suelde, ¿no? Su palabra que significa es soldar. Si choca perfectamente, pues como que se suelda. No le ponga mucha atención si a veces cae, si a veces no cae. A okay, vamos a ponerle colisión? Pero si tú lo pones perfectamente, como que estuviera al ras de la tierra, pues aparece el Will. Nada más, o sea, no te hagas mucho problema si aparece mucho Will. No puede aparecer mucho Will. Si te aparecen varios Wills así, es porque este bloque está chocando con una pared, con un piso, con un techo, con varias cosas. Es por esa razón que aparece este los Will por todos lados. Claro. Uh -huh. hay, hay cositas que esto De repente los Will saben un poco más Que yo en realidad, pero lo que les comento Es como para que de repente no se sientan asustados Después con las cosas que le aparecen En el Explorer, ¿ok? Eso es por esa razón Que sale esto, claro, si se pega Una par, aparece, ¿no? Y de repente hay formas De habilitarlo, deshabilitarlo, no lo sé, no lo manejo Mucho, pero es como para que tengan Conocimiento un poco de esto, bueno Ahora quiero que me declaren este cuadrado Este cuadrado lo hemos creado y lo hemos Puesto en, en el Explorer, así que ahora Quiero que me declaren el cuadrado Qué nombre le pongo a la variable? Primero le pongo un local porque es lo correcto. ¿Qué nombre le voy a poner? A ver. ¿Qué nombre le quieres poner? El nombre aquí no necesariamente tiene que ser igual a este nombre, ¿ah? ¿eh? No necesariamente. Tú puedes crearle el nombre que tú quieras. De repente le llamo yo cuadrado, nada más, para que no te hagas tanto problema. Local bloque, ya mejor me gusta, local bloque, y acá recién lo ubico, ¿no? Game. Workspace. bloque cuadrado. ¿La? Listo, lo tenemos. Le estamos diciendo que este bloque ahora va a ser el bloque cuadrado. Si este bloque en nuestro eje de código lo volvemos color verde, el cuadrado se vuelve verde. Si este bloque lo agrandamos, el cuadrado se agranda. Si este bloque lo destruimos, el cuadrado se destruye. Es por esa razón que necesitamos declarar una variable. Porque ¿cómo destruyes tú este bloque en el explorer? Le pones clic derecho y eliminar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Lo borras. Control Z para retroceder. Pero obviamente tú en un juego no estás con tu estudio dándole clic derecho a tu explorer. No puedes hacer eso si no lo haces por medio de códigos, ¿no? Por medio de sistema de rondas, sistema de un montón de otras cosas. Y pues ahí tienes tu bloque para hacer lo que tú quieras hacer. ¿Ok? Creo que tienen alguna duda con respecto a la declaración de variables. O sea, hemos declarado variables normales. También puedes declarar el script, por ejemplo. A ver, declárenme el script clase 2. A ver, vamos a de declarar el script, el script clase 2 local y lo pongo script clase 2 y yo. Si se dan cuenta, si cuando le pones script solo, no se puede utilizar la palabra script solo porque es una palabra reservada. Pero si le aumento clase 2, ya lo puedo utilizar. Está en la game.workspace.clase 2, script clase 2. Hemos declarado script. Con eso quiero este, decirles que, pues, claro, como dicen también, hay otra forma también de hacerlo. Tú puedes declarar local script clase 2 igual a un script. Yo les pregunto, ¿es lo mismo o no es lo mismo estas dos cosas? Las declaraciones. yo le voy a decir esto. Nosotros estamos en script clase 2, en este script. Es lo mismo porque lo primero dice: game.workspace.script clase 2. eso está bien. Y el segundo dice que el script clase 2 es este, es este mismo script. Este mismo script. ¿Me entiende? También válido. O sea, no se no haga ningún problema. Cualquiera de los dos, úsalo. Le voy a hacer algo para que ustedes entiendan más. Dentro de Script clase 2 le voy a dar clic al más y voy a crear un folder. Un folder que se va a llamar folder repaso. ¿Ok? No, folder clase 2. Ahora con lo que hemos aprendido ahorita, quiero que me declaren el folder clase 2. Voy a ponerle local, folder 2. No es necesario ponerle clase 2 porque le voy a poner el nombre que yo me siento más cómodo. Y vamos a poner lo primero, como dice Carlos Mario, dame.workspace.script clase 2. Perfecto. Ahora el segundo método sería local folder 2. Es igual a un script.folder 2, ¿no? El mismo script, pero abajito, su hijo. A ver, ¿quién me saca un tercer, un tercer método que también se puede hacer? ¿eh? Se puede hacerlo de la, de la manera que tú quieras. ¿Cómo podrías hacer? A ver, a quién se le ocurre un puntito, puntito. Ahí está Marcel Strau punto clase 2. Es una tontería hacer esto porque estás repitiendo mucho, pero miren, les voy a decir la secuencia. Script.padre es la workspace. Después nuevamente bajas al script clase 2 y después folder clase 2. Es lo mismo. O sea, yo les digo, la programación se trata de utilizar tu lógica, no de memorizar. Muchas veces la gente ve los videos y trata de memorizar esto, que el padre, que el hijo, que no me sale. Y al final, pues por las puras memorizas, porque o sea, se trata simplemente de ubicarlo. Y tú ubícalo como se te da la gana. Ubícalo como tú quieras. Eso es la programación. Y pues las tres cosas son válidas. Así que creo que con esto creo que ya quedó bastante claro, ¿no? Al menos la base de declaración de variables para que no tengan problemas. ¿No ¿Les parece? ¿Está bien hasta ahí? O a ver, vamos a ver. Ahora vamos a usar el print en objetos. Ahora que tenemos declarado un montón de cosas, miren, voy a poner un print. ¿Se acuerdan que si yo pongo print número, me sale el 6, porque arriba está el número. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le pongo print y le pongo este bloque cuadrado? ¿No? ¿Cómo le pondrías bloque cuadrado? game.workspace.bloque cuadrado. ¿Está bien ahí? Esto está bien, pero está... Esto es una en programación es una barrafada, una tontería, es lo peor que puedes hacer. No debes utilizar estas cosas. Esto se llama pues programar, pues un novato empieza a programar con eso. Si tú lo has declarado arriba, como digo, ¿no? Bloque cuadrado o bloque le hemos puesto, nosotros le hemos puesto bloque, le pones bloque, ya. Yeah. Y, y esa es la manera correcta que tú tienes que hacer. Lo que lo que no se pone casi nunca en un print una de una ubicación, no puedes hacer eso, o sea, está de más. Si tú haces eso es porque pues no se te ocurrió hacer algo mejor. Claro, está declarado. Poc bloque punto y como yo les dije, si tú le das un clic al bloque cuadrado, acá te va a aparecer un montón de propiedades. Como te dije, no te voy a ayudar o enseñar a memorizar todo esto porque creo que tú lo puedes hacer, es fácil de leer, pero tienes un montón de propiedades. Si tú lees acá dice una, una se llama, por ejemplo, enta, bloque, 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 name. Bloque, name, que es su nombre, dice bloque cuadrado. Así que si tú quieres poner una propiedad, tú solamente le pones un punto. Y con ese punto te salen todo lo que tiene. ¿Vieron? Te sale todo lo que tiene. Y ahí buscas el name, ¿no? El name, o lo escribes, ¿no? Nada. Y acá está. Entonces, si tú imprimes el bloque.nei, te va a salir el nombre del bloque, bloque cuadrado. ¿Se dan cuenta? Te sale exactamente el bloque, el bloque cuadrado. Si tú le cambias acá en tu explorer, no quiero que se llame bloque cuadrado, quiero que se llame bloque cuadro. Ahora ya no te va a salir bloque cuadrado, te va a salir bloque cuadro. Ah, no, no te va a salir. Tienes que volverlo a declarar. Miren este error. ¿ah? Le he cambiado el nombre y arriba, pues también tengo que cambiar el nombre porque le estamos cambiando algo. O sea, ¿me entienden un poquito la lógica? No? O sea, si tú vas a hacer un movimiento en el Explorer, tienes que hacerlo en tu hoja. Por eso es como que siempre que tú pongas un nombre en el Explorer, pon un nombre que sabes que no lo vas a cambiar nunca. Créeme. Siempre pongo un nombre que sabes que ese nombre va a quedar para siempre. ¿Ok? Vamos a dejarlo con bloque cuadrado. A ver, quiero que me digan. Voy a poner un print y vamos a ver, vamos a poner el punto y vamos a leer todas sus propiedades, ¿no? El anchore, el archivable, el brick color, el cancolay. Eh, vamos a ver una de sus propiedades que se llama, acá les voy a enseñar eh, cancolay. Este cancolay se activa y se desactiva. Cuando se activa y se desactiva es un booleano. Todos los que tienen así cajita son booleanos. Verdadero o falso. Cuando el cheque está pintado es true y cuando está despintado es este, false. Así que si yo le pongo ahorita, por ejemplo, cancolai, bloque Cancolai, ¿qué creen que me va a salir? ¿True o false? Recuerden que el cheque está pintadito acá. True, ¿no? Debe salirte de true. A ver, vamos a ver el true y me sale true. Porque el cheque está pintadito. Exactamente. Y esa, razón, esa es una forma de manejar un poquito las propiedades, ¿no? Solamente en cultura general que nos sirva todo esto. Sí, 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 sí. ¿Cuánto falta para, para terminar, Camille, este, lo del break? ¿Mm? Ahí coméntame para estar atento. Bueno, eso es con respecto a, las a, los, a los print declaración de objetos, porque estos son objetos. El bloque es un objeto. Ah, genial, falta mucho. El bloque es un objeto. Miren, este bloque es un objeto. El número es un number. Ok. Y eso ya es, es una variable creada. Así que es la, esa es la diferencia. Yo les pregunto algo. ¿Qué es el folder 2? A ver. ¿Es una variable que lo has creado tú? ¿Es un objeto o es un servicio? Hay que saber diferenciar. No he pagado, pero parece que eso me deja este, hacer bastante. Estoy en directo también, ¿no? Me había olvidado. Ya, a ver. Eh, el folder 2 es un objeto. Es un objeto. ¿Saben por qué? Porque el folder 2 existe acá. No es una variable que tú has creado. Es una declaración de variable, pero es un objeto. Porque ya existe, pues. ¿Se dan cuenta? El bloque es un objeto porque ya existe. El server storage es un objeto o un servicio. Es un servicio. No es un objeto porque ese, ese. Si sería un objeto, sería un objeto de Roblox. Porque Roblox lo ha creado el server storage. Tú no lo has creado. ¿Me entienden? Y como Roblox lo ha creado, es un objeto de Roblox. Pero sería un servicio tuyo. Pero como el folder 2, tú lo has creado, es un, es un objeto tuyo. ¿No? Eso es un poquito la, la, lo que significa cada cosita. Ahora, para terminar, vamos a hacer lo que es un guay, ¿no? ¿Qué es un guay? A ver, mucha gente ya seguramente sabe. Un guay significa, pues, esperar tiempo. Exacto, ¿no? Es muy utilizado, ¿no? Es un delay de tiempo, claro. Es muy utilizado. Así que yo les voy a preguntar una cosa así, bien bacán. Miren, eh, acá va a aparecer el nombre del bloque. Miren. Y voy a ponerle un guay de 10 segundos. De 10 segundos. Y después le pongo un print que aparezca mi nombre Virtual Escritorio. ¿no? Que no de Virtual, estás haciendo feo. Pues nada, vamos a hacerlo correctamente. Local nombre es igual a Virtual Escritorio. Ahora sí, no. Ahora sí, Virtual, estás haciendo correctamente. Nombre. Le estamos diciendo que va a aparecer el nombre del bloque. Y después de 10 segundos, mira, no aparece Virtual Escritoria. ¿eh? Después de 10 segundos, recién va a aparecer Virtual Escritoria. en el tiempo. Claro, claro. Tranquilo, o sea, no se, no se adelanten al guay. Ella apareció abierta al escritorio. Fácil. Ya, con eso es suficiente. Creo que me entendieron todos que el guay sirve para eso y lo vamos a utilizar un montón de veces. Ok, así que eso fue complemento de lo que íbamos a hacer. Así que vamos a ver ahora funciones. Ok, vamos a ver funciones. Ya les expliqué que las propiedades son estas. Así que conforme vamos explicando cosas, vamos a tocar muchas propiedades. Que no les voy a hacer una clase de eso porque no tiene sentido estar memorizando para que sirve. Pero vamos a ver. Ahorita vamos a ver también eso. Claro, exacto. Vamos a ver funciones, así que este script lo deshabilito porque no lo vamos a utilizar y vamos a ir a lo fuerte, ¿no? Creamos un script, le pongo rename para ponerle un nombre, script, clase, funciones, ¿no? Lo fuerte. Y estos de tres de acá se los voy a pasar a Poké para que se los pase por un correo, creo que cambie, ¿ok? Todos estos tres van a tenerlo para que lo puedan estudiar. ¿Ok? La diferencia entre un Way y un Delay. Miren, actualmente, como les dije, yo no utilizo el Delay, así que no sabría, utilizar el Task Way, utilice el Way, pero. No se haga mucho problema porque, como les digo, ya más adelante ustedes van a poder eh, ver en la API que ya les enseñé ese día, para qué sirve cada cosa. Y si ustedes entienden el concepto de cada cosa, pues después van a ver para qué su uso. ¿No? Acá dicen que hay delay, ¿no? Yo no sabía que había delay, la verdad. A ver, hay un delay. No uso el delay. No, eh, no he tenido la necesidad. Pero bueno, ya después cuando aprendan más a fondo lo que es este todo, lo que significa, pues lo van a poder investigar ustedes mismos. ¿Ok? Bueno, vamos a irnos a clase de funciones. Ah, parece como vieja, de repente está obsoleta. No, no sé. Después lo vemos, ¿ok? Después lo vemos. Según lápiz. Listo. Miren, las funciones. A ver, ¿ustedes qué piensan que son las funciones? Hay muchas cosas que yo no sé, amigos. Por eso les digo, hay cosas que yo no me conozco, ¿para qué sirve? Pero ¿por qué creen que mis juegos que lo hago salen a veces un poquito mejor que los demás? No, obviamente no soy el mejor, pero sale un poquito mejor que algunas personas que saben más que yo por la lógica que uso por lo poco que sé lo uso de la manera óptima y me sale de todo algo así no a ver conjuntos no eh, no sirve como un why un delay me dice las funciones son variables pero, pero, pero eh, para hacer una cierta acción una función no a ver yo les digo una función si yo les digo oye tienes que hacer la tu función es hacer la tarea esa es una función pues no es una acción nada más Igual que la vida real, ¿no? Oye, tu función es que tienes que presentar la tarea. ¿Cuál es tu función? Tengo que presentar mi tarea. ¿Y qué es presentar tu tarea? A ver, ¿qué sería presentar tu tarea? Sería repasar de repente, estudiar un poquito, resolverlo y mandarlo al correo. Eso es presentar tu tarea, ¿no? Son cuatro cosas diferentes. Exacto, hacer la tarea y enviarla, dos cosas diferentes. Esa es una función, un conjunto de cosas. ¿no? Por eso creo que por ahí me dijeron conjunto y creo que tiene razón. Está bien. Esa es tu función. Un conjunto de cosas. Bien, Amir, bien. Entonces vamos a ver cómo se hace la función. Si nosotros declaramos variables con la palabra local, pues el local es poderoso para todo. Lo hacen lo mismo, local, pero esta vez le pones function. Ya, con eso has creado una función. Después de crear, de poner local función si te fijas, está rojito porque Roblox lo reconoce como palabras reservadas. Le pones un nombre a tu función. Así que yo le voy a poner un nombre. Eh, a ver, no sé. Eh, podemos poner cambiar color, ¿no? Sería algo más fácil. Cambiar color ya. Cambiar color al bloque. Le pongo así los nombres, ¿no? Cambiar en minúscula y el resto con mayúscula, con mayúscula. Cambiar color al bloque. Se puede poner sin local también. Pero como estamos comenzando, úsenlo mucho con local. Es igual. O sea, como que te da un poco más de facilidad para que sea un poco más abierta la variable, pero no te das problemas porque con local funciona bien también. Uh -huh. Ya son como que para temas un poco más específicos que te pueden servir, ¿no? No se trata de que tú aprendas algo, ah, yo también vi que se hace eso, se hace eso" y lo utilizas porque se te da la gana. No, a veces tú, uno suele equivocarse, ¿no? Por ejemplo, en el tema de delay, no sé. Por ejemplo, el why sirve, ¿no? Como le digo para ver un tiempo, pero si tú utilizas un task why que es también se podría decir que es lo mismo y la gente lo utiliza, no, o sea, tiene su propio significado cada cosa. Es por esa razón que hay que estar muy seguro para qué lo van a utilizar. Y empecemos con lo primero ¿ok? Vamos a poner cambiar color bloque. ¿Qué queremos hacer? Cambiar el color un bloque. Así que pues denme ideas, yo quiero cambiarle Sí, le voy a enviar esto, esto, lo que estoy haciendo en, su, en un modelo para que lo puedan estudiar si quieren. ¿ok? De todas maneras, va a ser, eh, vamos a subirlo a YouTube. ¿Qué necesito? A ver, ideas, ideas. Usen su lógica. ¿eh? Yo sé que mucha gente está empezando. Usen su lógica. ¿Qué? A ver, Virtual, con todo lo que hemos aprendido es el día de hoy, el print, ya bueno, no, no, no sé para qué me serviría, pero bueno, vamos a ver su lógica de él. No me manden el código. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Las acciones que voy a hacer para cambiar el color. Creo mi variable. Creo mi variable. Exacto. Creo mi variable. Mira, local bloque es igual a un game.workspace.bloque cuadrado. He creado la variable. Es una forma de hacerlo. ¿eh? Yo sé que hay muchas formas de hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a crear la variable. ¿no? Estamos creando primero una función simple. Exacto. He declarado la variable y le vamos a cambiar el color al bloque. Así que dentro de esta función, voy a poner un comentario, va todo lo que vas a hacer. ¿Ok? Así que voy a poner bloque. Punto, y recuerden que si yo pongo el punto, me sale todas las propiedades. Hay una propiedad que también tiene que memorizarla que se llama el brick color, que es para cambiar el color. Si tú vas click al bloque, pues acá te va a aparecer el brick color. Acá está, brick color. Le cambias el color. Le voy a poner igual porque el igual significa darle valor y le vamos a dar un valor de color rojo. ¿Y cómo se le da el valor de color rojo? Se le pone brick color.new. Y le pones un rec porque el rec es rojo, ¿no? Acá tienes muchos colores. Es más, si tú le pones brickcolor.new, se te va a abrir un paréntesis y si le pones cualquier tecla va a salir muchos colores. Ahora, antes que se me pierdan, pues hay gente que no sé si sabrá esto, no se hagan problemas. Lo que acabamos de hacer solamente es codificación. El Brick Color es una codificación que ya existe, que eso sí lo tienes que memorizar, ver, apuntarlo, estas cositas sí apuntan en un cuaderno para que cuando un día quieras cambiar color, ah, ya sé que con Brick Color se cambia color. Y para cambiarle se le pone Brick Color punto a Real y Red, ¿ok? Es lo único que estamos haciendo, que esto va a cambiar el color a rojo. Ahora yo les pregunto, si yo le doy un play, esto va a cambiar de color a rojo o qué es lo que me va a pasar? Nada, no va a pasar absolutamente nada, porque una función está, es, todo este código está encerrado en esta función, por eso dice en. Exacto. Dice local en, o sea, todo está cerrado. Y la única forma que esto se va a ejecutar es llamando a la función que se ejecute. ¿no? Como por ahí me han preguntado, Virtual, ¿pero eso se va a ejecutar a la velocidad de la luz? Sí, se va a ejecutar a la velocidad de la luz. ¿Va a haber problemas? No va a haber problemas. Solamente hay problemas cuando hay bucles, que aún no hemos tocado. ¿Ok? Así que le voy a poner cambiar color bloque. Y pues si yo hago esto, automáticamente esto va a cambiar de color. mire le voy a poner un play. Y se cambió a rojo. Aunque yo no me fijé si estaba rojo. <laughs> Creo que era otro color, ¿no? Le vamos a cambiar de color a negro. Y si yo le doy un play, miren. Vamos a, se va a cambiar a rojo. Sin que te des cuenta. Mira, es tan rápido que ni te das cuenta y ya cambió a rojo. Está bien, vamos a hacer lo que dice Kevin. Vamos a ponerle un way. Voy a borrar esto, esto acá. Y le pongo un way como para verlo más bacán, ¿no? Más chévere. Le vamos a dar un way y después de cinco segundos se va a cambiar a rojo. No sé cuánto tiempo falta y listo, se cambió a rojo. Listo. Bien, con todo lo que hemos aprendido, hemos aprendido a cambiar color a un bloque. ¿Ok? Así de fácil. Esta es una función simple. Una función común y silvestre, como se dice. Para esto sirven las funciones. Porque si un día tú quieres cambiar esto varias veces, pues lo vas a poder hacer. Ahora miren, vamos a hacer otra cosa. Voy a crear un bloque acá al costado. Una esfera, ¿ya? Una esferita. De color negro también. Le voy a poner el nombre esfera ne negra, no, esfera nada más. Ahora eh, vamos a declarar la esfera. ¿Me ayudan? Local esfera es igual a un game.workspace.esfera. ¿no? Ya hemos declarado la esfera. ¿Ok? Ahora. Yo podría hacer dentro de esta función lo mismo. O sea, si ya he cambiado el color bloque a rojo, pues hago lo mismo con la esfera. Esfera.brickcolor es igual a brickcolor.new, real y red, ¿no? Le he cambiado a la esfera, o sea, al bloque rojo y, el bloque y al, al bloque rojo y a la esfera le he cambiado a rojo. O sea, a los dos. Si yo le doy play, los dos se cambian automáticamente. Miren, después de 5 segundos, se cambian automáticamente. Esa es una forma de entender las cosas. No sería esfera color. Eh, si tú quieres ponerle esfera color negro, le puedes poner esfera color negro. Sí lo he llamado, está arriba. Lo he llamado porque nosotros hemos llamado a cambiar color bloque. Y cambiar color bloque es todo esto. Es por esa razón que los dos se han cambiado a la vez. ¿Me entienden? Ajá, claro, claro. Esa es la forma de hacerlo correcto. Ahora yo les digo, eso será lo más óptimo, lo más óptimo, lo más genial. Sería chévere. Pues... Para entenderlo está bien, pero ahorita vamos a irnos a hacer funciones con parámetros y argumentos que es más genial aún. Así que acá le voy a poner clase funciones simples, miren, ¿ah? vamos a hacer clase funciones simples y voy a crear otro script, lo voy a deshabilitar porque estamos utilizando muchos scripts, y vamos a poner script funciones parámetros, ya, Com complejas, ya, complejas por así decirlo. Y con las complejas es cuando virtual y cómo establezco minutos en guay en vez de segundos. Eso lo hacemos después, son con convertores, pero ahorita, lo, ahorita no creo que lo hagamos, ¿ok? Que tú pongas segundos a guay como que es lo mismo. Miren, vamos a irnos a funciones complejas. Voy a copiar todo esto y les voy a enseñar algo chévere. Nosotros podemos cambiar las cosas en esta función haciéndolo un poco más complejo, pero a la vez haciéndolo más óptimo. Para que lo podamos utilizar de cualquier manera. ¿A qué me refiero? Si yo creo acá, por ejemplo, eh, voy a crear otro material que va a ser este. No, otra parte que va a ser otro cuadradito. Un rectángulo voy a hacer, ¿ya? Un rectángulo negro. Y le voy a poner de nombre, rectángulo. Rectángulo. Yo les digo una cosa. Si yo quisiera cambiar el rectángulo a rojo, ¿qué es lo que haría? Vale, vale, Cami. Con esto acabo las funciones complejas. Si yo quiero cambiar el rectángulo a rojo, ¿qué es lo que haría? A ver, coméntenme ustedes rapidito. No, fuera del change color, todo. Lo mismo que lo otro, declaro la variable, cambio el color al rectángulo y pues sucede lo mismo, ¿no? Y pues es como que estamos dándonos mucho trabajo, ¿no? Escribir otra vez lo mismo y, o sea, si nosotros queremos hacer un color block, o queremos hacer 20 figuras, vamos a estar escribiendo cada rato eso eh, aburrido, o sea, ¿no? O sea, como que no quieres, ¿no? Es un poquito aburrido, ¿no? Así que podemos hacerlo con paste, pues puedes copiarlo, pero podemos hacerlo más óptimo de esta manera. Nosotros dentro de, estos, dentro de estos paréntesis podemos darle parámetros. ¿Ok? Nosotros podemos darle parámetros, no necesariamente podemos dejarlo vacío. Por ejemplo, le podemos poner acá eh, figura, ¿no? Le pones la palabra figura. La figura no existe, no existe. Es una variable temporal. Y tú le puedes poner, borramos todo esto, y puedes ponerle figura punto bricolor, ya no, ya no se va a autocompletar solo, ¿eh? ya no va a aparecer solito, lamentablemente. Lo que va a pasar es que este, tienes que copiarlo tú mismo. Ahí sí tienes que utilizar tu memoria, e escribirlo todo uno por uno. Le pones bricolor punto new y acá le pones real y re. Le estamos diciendo que cualquier cosa que sea una figura, lo vas a convertir a rojo. Es una función con parámetros. O sea, cualquier cosa que sea figura, tú lo vas a convertir a rojo. ¿Ok? Así que acá sí declaramos ¿No? El rectángulo, local rectángulo Le pones este Un game.workspace.rectángulo Solo estoy declarando, ¿Ok? Está bien, está bien, entonces nosotros Abajo le vamos a decir lo siguiente Vamos a llamar a la función Cambiar color bloque, pero esta vez La función no lo podemos mandar así ¿Por qué? Porque necesita un parámetro Tú le estás diciendo que debe ir una figura Así que tú le puedes mandar La figura bloque ¿Ok? Exacto. También le puedes mandar cambiar bloque de la figura rectángulo, ¿no? Como me están diciendo. Y también le puedes mandar cambiar el bloque de la figura esfera. Y le estamos mandando información. Exacto. Si nosotros le estamos creando una función, olvídate de esto un ratito, ya. Lo vamos a borrar un ratito. Y le estamos creando una función que se va a llamar cambiar color de bloque y le estamos diciendo que si recibe una figura... O sea, una palabra cualquiera, yo la he inventado, tú puedes inventar tu palabra dentro del paréntesis. La palabra figura, esa figura lo vas a cambiar de color a rojo. Eso es lo que le estamos diciendo. Así que si nosotros, si ponemos un guay entre el rectángulo y la esfera del. Claro, cambiaría segundo después. Si tú le pones un guay de dos segundos y un guay de dos segundos, pues después de dos segundos va a cambiar de color. Así que nosotros le estamos diciendo que vamos a cambiar a algo y a qué cosa. Pues lo que tú le envíes. ¿Me entienden? O sea, le estamos enviando cambiar color de bloque con un argumento. Un argumento cualquiera, pero para eso tú has creado una función con argumentos. O sea, eso es lo que sucede. Y tú automáticamente ya no vas a tener que poner acá más códigos. Ya no. Porque lo estás repitiendo cada rato como un bucle. ¿Me ¿Entienden? No se preocupen. Para que les quede un poquito más claro, vamos a crear una figura más para que quede más claro todavía. Vamos a crear, por ejemplo. Acá eh, un wedge, ¿no? Un wedge es una especie de triángulo. Acá lo ponemos acá, lo agrando. Y quiero que ustedes me digan que este wedge tiene que cambiar de color. Eh, le vamos a poner triángulo, ¿ya? Triángulo. Vamos a cambiarlo de color a rojo otra vez, ¿no? Utilizando las funciones complejas. ¿Ok? Eh, ¿Dónde están las funciones complejas? Acá está. Eh, ah, esto es lo que, lo que he modificado, ¿no? A ver un momento, lo voy a copiar acá. Este era lo normalito. Esperen un ratito, estoy solamente control Z porque este era en el otro. Ya listo. Vamos, vamos a hacer la rampa. Vamos a declarar la rampa. Miren, ¿eh? local, eh, triángulo. Es igual a un game.workspace.triángulo, lo hemos llamado. Ahora quiero que me cambien, después de dos segundos, el color del triángulo de rojito. ¿Cómo lo cambiamos? Porque ya tenemos la función creada. ¿Se dan cuenta? Es una función creada y es muy práctica para nosotros. Solamente le ponemos, a ver, ¿cómo le ponemos? Cambiar de color el bloque y ponemos dentro la variable que hemos creado, triángulo. Perfecto. Y se dan cuenta que ya no hemos escrito nada acá adentro. O sea, es lo mismo que el otro, sí, es lo mismo. Si quieres hacerlo así, hazlo así porque yo empecé así también. Pero pues si tú puedes optimizarlo, lo haces así y es más práctico, más fácil. Ya no tienes que estar haciendo código de más, simplemente le llamas a la función. Claro. Eh, Pero ¿por qué triángulo no debería de ser figura? No, triángulo, tú, tú al ponerle triángulo, le estás diciendo que figura va a ser triángulo. Esto toma el valor de esto. Esto solamente es una variable temporal, esto no le pongas atención, esto es, esto es nada, por así decirlo. Esta figura toma el valor de lo que tú metes. Un triángulo, una esfera, un rectángulo, un bloque. Vamos a irnos al break 10 minutos y vamos a seguir con funciones con parámetros complejas, porque esto estamos empezando recién. Traten de tomarle un capture. Eh, El figura lo usa para no escribir uno por uno. Exactamente, lo usamos para no escribir uno por uno. Vale, vale. Vamos a irnos al break hasta las 5 y 10 para tomar este, un poco de agua, porque yo les dije, ¿no? La segunda clase lleva a ser un poquito más fuerte para la gente. Practíquenlo, practíquenlo y nos vemos en 10 minutos. Aquí. Eh, no estén haciendo spam al Chaga, me están comentando y recuerden que esto yo lo grabo y lo edito, así que por favor no me hagan el trabajo más difícil. Sí, exactamente. Está, es, está mal eso porque es muy, me he demorado cinco horas en editar el último video, así que por favor tengan en cuenta eso. Si no, la próxima se les va a sacar, ¿ok? Listo. Ya han procesado lo que son las funciones. Eh, activo el micro en el directo, genial. Han procesado lo que son. Vamos a, estos 30 minutos que quedan, vamos a hacer full funciones nivel pro para poder que nos quede claro de una vez por todas, ¿ok? Vamos a dar un repasito rapidito y pues hacemos full funciones para que les quede claro, claro, pues, claro y pueden mandarme esos ejemplos. Eh, Se me ve todo bien, ¿no? Se me ve la cámara y todo, pues me confirmo. Miren, nosotros el crear una función simplemente es pues crear un, un conjunto de datos. Donde tú le pongas un montón de cosas que tú quieres hacer, ¿no? Claro, claro. Vale, ahorita les voy a pedir los ejemplos, ¿ya? Sino que quiero que me quede claro bien esto. Y voy a sacar el script analytics. Por mientras, ¿no? Para que la pantalla se vea completa. Miren. Eh, eso es para cambiar color. Sí, exacto. Hemos hecho una función para cambiar color. Esto de acá, que va entre los paréntesis, se llama parámetros. Ok. Y esto que va en los paréntesis, cuando llamas a la función, se llama argumentos. Quiero que, para que me quede claro, ¿qué ustedes han entendido por un parámetro? Que en este caso sería figura. ¿Qué es lo que creen que es el parámetro en sí? ¿Están todos? El, a ver, a ver, está bien. El parámetro... Es una variable temporal, pero palabras para que sean palabras entendibles es, es eh, el objeto que tú vas a hacer cambios. ¿Me entienden? Exacto. Es un objeto que tú vas a hacer cambios. ¿no? Todo lo que tú vas a hacer dentro de acá va a ser a este objeto. ¿Me entienden? Y figura, ahorita yo les pregunto, figura así como tal, existe. O sea, aquí. No leas lo de abajo. No existe. Exacto. Solamente estamos imaginando que figura va a ser un objeto y nosotros le vamos a hacer un cambio, ¿no? En un futuro que le vamos a poner acá. Y el argumento es el objeto que va a reemplazar a ese parámetro. Claro, si tú llamas un objeto, se va a hacer todo lo que pase a figura. Exactamente. Tú le puedes poner objetos, ¿no? Eso es, eso es lo que vendría a ser este, todo esto, ¿no? Vamos a crear más funciones complejas. Eh, para que se pueda entender es como si lo llama exacto, todos estos de acá toman el valor fi de figura en su momento para cambiarles el color le estamos cambiando el color a todo lo que está en este paréntesis ok, yo les pregunto por ejemplo si acá triángulo yo le pongo coma y le pongo bloque, o sea le estoy poniendo dos argumentos, verdad sucederá algo, ¿Qué opinan ustedes porque es raro, ¿no? De repente no funciona, de repente sí. Parámetro es esto de acá, ¿no? Una variable temporal que tú le vas a hacer un cambio. ¿Saben por qué no funcionaría? Yo no sé si va a funcionar o no, porque creo que ese tipo de error no lo he cometido hace tiempo, pero vamos a analizar un poquito nuestra lógica. Si nuestra función solamente te permite un parámetro y tú le estás mandando dos parámetros, es como que algo está mal, ¿no? A ver, vamos a darle un play. Algo está mal, ¿no? A ver. Y mira, y si funciona, o todavía no funciona, que llegue el güey. A ver, vamos a ver. El güey lo cambia de color cada dos segundos. Y si funcionó. Y si funcionó. ¿Mm? Da cólera, ¿no? El, el cómo es la programación que te confunde, ¿no? Pero vamos a, vamos a emplear nuestra lógica para entenderlo. ¿Saben por qué sí funciona? ¿Saben por qué sí funciona? Porque tú le has pasado un segundo argumento, está bien. Pero el bloque no lo has utilizado acá. Mira, no lo has utilizado. O sea, es como que tú, estás, tú puedes mandar lo que tú quieras. Tú puedes mandar la workspace, puedes mandar mi nombre en un string. Normal, ¿saben por qué? Porque acá no le estás utilizando. A ah, una coma. Se separan por comas, ah, no se olviden. Entonces, ahí está la famosa coma que me preguntaron la vez pasada. Se separa por comas. Game.workspace. ¿Mm? Tú puedes mandar todo. Porque lo único que estás utilizando solamente es figura, que es el primerito. Es un orden, pues, ¿no? Si tú le pones un play, este, acá le vamos a bajar el tiempo para que no demore tanto. Uno, uno, uno. Si tú le pones un play, va a seguir funcionando de la misma manera. Miren, porque solamente utilizas el primer eh, argumento en este caso. ¿Entienden? Ahora, ¿qué pasaría? Eh, eh, ¿En qué casos no funcionaría? Por ejemplo, ¿no? A ver. O sea, básicamente esa es la teoría, en realidad. Esa es la teoría. Tú puedes poner los argumentos que quieras, tú puedes poner los parámetros que quieras, pero lo que manda, lo que va a mandar es que utiliza la función. Un, un día ustedes van a ver videos de americanos y muchas veces hacen eso los americanos: meten cuatro variables y solamente meten dos acá. No sé si lo han visto, de repente por ahí a veces hacen cosas raras, ¿no? Es porque suele suceder eso. ¿Y por qué sucedería esto virtual? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ponen tantas variables y no y no y no salió así? Es porque de repente en su momento utilizaron así, ¿no? Figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Ahora, y tú le vas a decir acá a figura 1 le cambias el color a rojo, a figura 2 le cambias también lo mismo, el color a rojo, brick color es igual a un brick color.new, really red. Miren, vamos a hacer esto, ¿ya? Estamos pasándole 4, 3, 4. A la figura 3 le vas a cambiar a rojo y a la figura 4 también le vas a cambiar a rojo. O sea, le estamos diciendo que estas cuatro cosas le vas a cambiar a rojo, ¿no? Ahí sí estamos trabajando con cuatro parámetros. Vamos a borrar todo esto y vamos a des vamos a pasarle Cambiar color a bloque después de cuatro segundos que cambie el color. Está mal escrito el brick color, me dice. Ah, está mal escrito el brick color. Genial. Cuando tú creas propiedades con una variable temporal, vamos a ver si el Script Analytics nos dice algo, ¿ya? No nos dice nada, ¿se dan cuenta? ¿Por qué no nos dice el Roblox que hay un error ahí? A ver. ¿Por qué en otras veces sí nos dice que hay un error? ¿Y por qué hay otras veces que Roblox no nos dice que hay un error? Si tú pones acá, por ejemplo, triángulo. Punto, brick color, y si tú lo escribes mal, te va a aparecer el error. ¿Ves? Te aparece el error. Acá, bueno, acá lo detecta, ¿no? Si tú borras el igual, te lo aparece por, por acá. ¿Saben por qué no existe el error? Porque esto es una variable temporal, esto no existe todavía. Esto solamente es una función. No se preocupen, vamos a, vamos a, a repasarlo. Esta media hora full funciones. Tranquilo, Roberto, tranquilo. Y lamentablemente, como estos parámetros son variables temporales que no existen, Roblos no lo reconoce. Roblox no te va a decir si está bien, si está mal. Y es cuando muchos programadores tenemos ese problema, ¿no? Que tenemos que saber qué es lo que ha pasado con nuestro código. Ahí, ahí, es, ahí es el detalle de las funciones, que es por eso mucha gente no lo quiere utilizar, ¿no? Hasta que tenga práctica. ¿Ok? Así que vamos a repasar, entonces. Estamos creando una función llamada cambiar color bloque. Y le estamos dando cuatro variables, cuatro parámetros. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. ¿Ok? Y a cada figura le estamos cambiando a color rojo. A figura 2 le cambias a color rojo, figura 3 le cambias a color rojo, figura 4 le cambias a color rojo. ¿Está bien así, Roberto? O sea, ¿hasta ahí ¿Le sigues? Estamos, estamos en la función nada más. Claro. Puedes cambiarle si quieres a una sola figura, puedes cambiarle a dos figuras, puedes cambiarle a tres figuras, puedes cambiarle a cuatro figuras, como tú quieras. Pero en este caso, estamos cambiándole a las cuatro figuras. Así que nosotros cuando creemos nuestra variable, le vamos a poner cambiar color bloque y tenemos que pasarle cuatro argumentos. Cuatro argumentos. Exactamente. Triángulo es una figura. Bloque es una figura, pero lo demás no es una figura. Exacto. No son figuras. No son objetos figuras. Así que vamos a ver qué pasa. Error. Mira lo que dice. Brick color no es parte de la workspace. Exactamente. Le hemos pasado la gama workspace y si tú le das clic a la workspace, workspace no tiene brick color acá. Es otra cosa. Virtual tampoco es una figura. Y más o menos esa es la lógica que sucede en las funciones, ¿no? Te ayudan a hacer un poco más rápido, pero pues también tienes que escribirlo bien. Entonces, si yo borro la workspace y yo le pongo, por ejemplo, eh, en este caso rectángulo, le borro la workspace, el virtual escritorio y le pongo en este caso esfera, ¿no? Le estoy pasando las cuatro figuras. Miren, ¿ah? Cuatro figuras. Entonces, lo va a cambiar todos ah, las cuatro figuras al mismo tiempo. No, es una función. Miren, Y ya lo cambió, no creo que ni cuéntame. <laughs> ya lo cambió, era negro, ahora son ahora son rojas. Ahora, yo les pregunto, figuras está en español. Claro, todas las variables que tú quieres créalos a tu a tu entendimiento. A tu entendimiento. Por eso yo todo esto lo de acá adentro lo creas como te parezca mejor. Por eso son parámetros. Todos los parámetros y todos los argumentos todos los parámetros lo creas como tú comprendas. ¿Okay? Eso apúntenlo también, ah. ¿eh? Cuando se trata de parámetros que van dentro de los paréntesis, parámetros, lo pones la palabra que tú entiendas para que no te confundas. Ahora yo les voy a preguntar, recuerdan que en el anterior nosotros hicimos que cada dos segundos cambie de color, pero esta vez no lo hemos hecho así, sino que todos han cambiado juntos. ¿Dónde pongo el why ahora para que cambien cada dos segundos? O sea, no tiene por qué cambiar nuestro código, no tiene por qué ser diferente. Nosotros queremos que, este, acá no se le puede poder porque este es un solo código, ¿no? Esta es un, una sola orden. Lo podemos poner dentro de la función. Primero cambiamos la figura 1 y le ponemos un guay de 2 segundos. Después le pones dentro de la, fi, de la figura 2 un guay de 2 segundos. Después de la figura 3 un guay de segundos. Y funciona lo mismo. ¿Qué dice virtual? ¿Por qué le pones entre los paréntesis si ya lo estás poniendo él la, las funciones? No. ¿Sabes por qué le pongo acá dentro del paréntesis? ¿A esto te refieres? Es porque estos son los objetos que sí existen, que le vamos a hacer el cambio. Esto no existen, Solamente son palabras inventadas por nosotros. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, eso no existe. Por esa razón se le pone entre paréntesis. Y acá le estamos diciendo que figura 1, no, en el local y funciones. En el local y. Ah, te refieres este de acá. Ah, ¿y por qué lo estás mencionando adentro? Los parámetros no existen. En el local y funciones. A ver, a ver, no te entendí. Virtual, ¿por qué le pones entre los paréntesis y ya le estás poniendo las funciones? Hmm. No le entendí esa pregunta. Porque lo estás mencionando si no, si no existen. Claro, o sea, esto, este, estos parámetros no existen. No lo estamos estamos mencionando, pero una pala, este, un parámetro inventado nada más. ¿Okay? Creo que con ejemplos va a quedar más claro que con palabras. Por eso ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle play primero para, para ver cómo funciona. Miren, ¿ah? ¿eh? Y pues cada dos segundos se va a cambiar de color, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, podemos usar print también si tú quieres. Después de, de cambiarle, podemos ponerle un print, ¿no? Un print dentro de la función también. Print figura uno, mira, figura1. Mira, figura1.name. ¿No? O sea, le estamos diciendo que lo primero que va a hacer es que la figura1 se ponga roja y te va a botar su nombre. Después de dos segundos, la figura2... Ponle figura 2.name, se va a poner roja y te va a botar su nombre. Después de dos segundos más, hacemos que la figura 3, print, figura 3. Estamos utilizando todo lo que hemos hecho. Y, a, y después de dos segundos más, print, figura 4. O sea, va a cambiar el color y aparte te va a decir cómo se llama. Claro, se están confundiendo, pero ahorita vamos a hacer más ejemplos, no se preocupen, no se preocupen. <laughs> Con los ejemplos queda más claro. Ya, miren. Hemos hecho lo siguiente. Ahora yo les voy a preguntar. En este caso, en este caso, el triángulo se convirtió primero, el bloque se convirtió segundo, el rectángulo se convirtió en tercero y la esfera se convirtió en cuarto. ¿Por qué? Porque le hemos dado este orden. ¿Se dan cuenta? Le hemos dado un orden. Ahora yo les pregunto. ¿Qué diferencia? Voy a copiar esto con control C, voy a pegarlo abajo. ¿Qué diferencia hay entre esto? Bloque, eh, rectángulo, triángulo y esfera. El orden cambia. ¿Se dan cuenta? O sea, no, esto no significa que el triángulo siempre va a ser el 1. Es porque tú lo has puesto primero y el triángulo agarra la figura 1. Pero si tú quieres tener otro orden, sin hacer tanto código, simplemente cambias los argumentos. Y esta vez, miren, vamos a borrar esto y va a cambiar primero el bloque, rectángulo, triángulo y esfera. Vamos a verlo. Miren, primero el bloque, después el rectángulo, después el triángulo y después la esfera. ¿Y te parece su nombre, no? Bloque cuadrado, rectángulo, triángulo y esfera. ¿Me entienden? Es por eso que pues estamos dándole solo valores. Hemos creado, eh, claro, también pueden aumentarles, ustedes pueden jugar con la concadenación. Claro, siempre tienen que repasar, ¿ah? porque la primera creo que no lo, no lo van a hacer si no han repasado la anterior. Créanme que sí, porque estamos usando print, que ya usamos, estamos usando white, todo lo que hemos repasado han tenido que estar este, viendo la clase anterior. Pero de todas maneras yo lo voy a subir. Pero vamos a seguir viendo más de como media hora de esto. Así que tranquilos, vamos a ver más cosas más fuertes de, de lo que es funciones. Hemos hecho esto. Figura es algo que no existe, perfecto. Y estos son los objetos que lo reemplazan. Perfecto. Me parece perfecto. Ahora les voy a hacer un ejemplo un poco más insano. Vamos a hacer, vamos a crear acá una carpeta, un folder. Esto solamente le doy un más y vamos a poner folder, figuras. Parte 1. ¿no? Ustedes pueden crear este un folder para meter las cosas. Y en este folder vamos a poner el triángulo, la vamos a meter adentro, el rectángulo, el bloque cuadrado y la esfera. ¿Ok? Lo estamos metiendo todo en este foldercito. ¿Ok? Así que antes de continuar, como nosotros hemos modificado algo diferente, vamos a nuestro script y vamos a volver a declararlo porque ha cambiado de ubicación. ¿Me entienden? Ya no está en Game Workspace bloque cuadrado. Ahora está en Game Workspace folder figuras bloque cuadrado. Así que pues vamos a tenerlo que hacer uno por uno. Folder figuras parte 1. bloque cuadrado. Siempre. Todo, todo sigamos siguiendo la lógica, ¿no? Eh, folder figuras parte uno punto esfera. Acá lo mismo. Folder figuras parte uno punto rectángulo. Y acá le ponemos folder figuras parte uno punto triángulo. Ya listo. Ahora sí está declarado. Claro, lo podemos hacer eso, pero ya creo que todo vamos paso a paso, ¿no? <laughs> Algunos están un poquito perdidos con funciones, pues sería peor meternos en impar. Todo vamos a hacerlo eh, en proceso. ¿Ok? Así que miren, hemos declarado, todo está correcto ya. Ya lo hemos. Tenemos que modificar algo más. A ver, yo les pregunto. Ahora que hemos corregido la declaración, ¿necesitamos modificar algo más? Ya no. Es por esa razón que es importante que trabajen con declaraciones para que cuando un día quieren que modificar, modifiquen solamente la parte de arriba y el resto no, porque no tiene nada que ver. El resto solamente utiliza estas variables, ¿no? Estos objetos. ¿Ok? Es por eso que se sirven las variables. Bueno, el ejemplo que les quería decir es esto. Este grupo son de cuatro figuras. Vamos a irnos un poquito más a la izquierda y voy a crear tres figuras, nada más. Pongo el bloque, un bloque, esta vez lo pongo de color verde, pongo eh, una esfera acá, hoy que fue esfera, hoy no, otra vez, y pongo un, un triángulo, ok, vamos a crear tres bloques, es como un grupo dos, acá le pongo, por ejemplo, a este bloque le pongo bloque verde, para que lo entendamos, a esta, a esta esfera le pongo esfera verde, y acá le pongo un triángulo verde. triángulo verde. Ahora miren, voy a crear otro folder nuevo para ordenarnos bonito y le pongo folder figuras, figuras parte 2. Y ahí voy a meter el bloque, la esfera y el triángulo. ¿Listo? Y ahí tienen alguna duda? Estamos solamente creando dos grupos, ¿no? El primer grupo que ya lo hicimos es este grupo, folder figuras parte 1, que son bloques negros. Y el segundo grupo que estamos creando solamente tiene tres figuras que es folder figuras parte 2. Ya, este es un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo script para que no tengan problemas. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es vamos a declarar las otras variables. Así que ayúdenme cómo declaro las demás variables de folder figura parte 2. El bloque verde, la esfera verde y el triángulo verde. A ver. Claro, claro, sí, sí, sí. Para activar la función, como dice Roberto, esto es necesario, porque si tú lo pones vacío, la función te pide y no va a funcionar, ¿me entiendes? No puedes mandarlo vacío. Te pide, por eso tú lo has creado con cuatro parámetros, para que cuando tú lo quieras crear, lo los necesites. Si tú no quisieras poner nada en los paréntesis, acá lo pones vacío también. Miren, vamos a declarar, ahí también están dando ejemplos, local, también bloque verde, porque es verde, para diferenciarlo es igual un punto folder figuras parte bloque verde. A veces la, la declaración de variables demora un poco, ¿eh? Todos hacemos eso, siempre vamos a declarar variables. Lo que esfera verde. Voy a copiarlo ya a ver si me están a ver a ver lo que esfera por ahí me han dicho. Ah, pero me dejé un poco, a ver, lo que esfera aquí me esto me puso army. Lo que esfera, mira, lo puso la eco mayúscula cuando no debe ser así, no es un servicio. Y le vamos a poner esfera verde para saber que es verde, ¿no? Porque arriba ya hay una esfera. Y abajo le ponemos local, triángulo, verde, esgame, folder figuras parte 2, punto triángulo verde. Listo. Yo estoy copiando lo que ustedes me están mandando. ¿eh? Escribanlo bonito. Vale, voy a corregir la workspace. workspace Hemos declarado las tres figuras adicionales. okay ¿Ok? Entonces, para nosotros ser ordenados en nuestro código, no pode podemos decirlo todos en de una con diferentes tipos de funciones que nos da Roblox, pero sería, sería un poco más, más complicado. Faltó esfera verde en el final. Ah, faltó esfera verde, gracias. Faltó esfera verde y triángulo, acá, triángulo verde. Bien, ahora sí. Sí, sí, listo, listo. ¿Se dan cuenta que cuando tú haces mucho código, porque ya tenemos bastante código, Roblox no detecta los errores? Para eso utiliza bastante Descript Analytics, si lo necesitas. Bueno, vamos a ser ordenados con todo lo que hemos aprendido y vamos a poner acá, declarando eh, objeto o figuras, eh, folder 1, ¿no? Folder 1. Y abajo le pongo otro, para que sepamos, declarando en un comentario figuras, folder 2. Mira, estamos ordenando poquito a poquito nuestro código, todo chévere. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que este, este, esto se convierta todo en rojo, ¿ok? Y luego esto se convierta todo en negro. Pero no hay que, hay que utilizar la misma función. Eso es lo que vamos a hacer. ¿okay? Así que me van a ayudar ustedes. O oh, no, que también se convierte en rojo porque no hemos creado función de negro, ¿no? Hemos creado solamente función rojo. Ya miren, vamos a hacer lo siguiente. Después del Y de 4 segundos, le estamos diciendo que el bloque, el rectángulo, el triángulo y la esfera se conviertan todos en rojo. Así estamos claros porque es lo último que hicimos, ¿verdad? Y después de, no sé, cuatro segundos más, vamos a cambiar las otras tres figuras a color, ¿qué color? Color rojo también. Así que ponemos cambiar color bloque. Y ahora, ¿qué le pasamos dentro del paréntesis? ¿Qué le pasamos? Porque ya la función está hecha, ya. Claro, ya la función existe. Ya tenemos una función que convierte las cuatro figuras en color rojo. Así que primero le pasamos el bloque verde, ya. Después, eh, esfera verde, ya. Las nuevas, ¿no? Los nuevos. Y después, triángulo verde. ¿Algo más? ¿Algo más? Ya no, no hay más, pues no. Son, solamente hemos creado tres. Va a funcionar. Ahora yo les pregunto esta vez. Va a funcionar. A ver, vamos a darle play. Primero esto se va a convertir en rojo. Miren, rojo, rojo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Rojo, rojo. Ah, y sale su nombre, recuerden. Y después esto se convierte en rojo. Después rojo, rojo y un rojo más. Y salió el error. Esta vez sí salió el error. ¿Saben por qué? Sí funciona hasta cierto punto. La vez pasada que, este, que teníamos acá, en funciones complejas, el, o en lo normal creo, no había error. Y esta vez sí hubo error. No saben por qué. ¿Saben por qué? Porque la vez pasada le estamos diciendo nosotros que la figura 4 le vamos a cambiar el color. Acá dice, en cambio en el script anterior no le pusimos nada con el segundo parámetro. Exactamente. En el anterior estaba así. Pusimos figura 4, pero no le, no le dimos ninguna orden que haga con la figura 4. Es por eso que no salía error. Exacto. La vez pasada hicimos igualito, pero no le pusimos una orden. Esta vez le estamos diciendo que las figuras 4 si le pongas una orden, que lo cambies de color a rojo. Y como no le has mandado una figura 4, sale el error. Todo tiene una lógica. ¿Me entienden? Todo va a tener una lógica. Ahora, ¿cómo solucionamos esto para que se convierta en, en su color? Porque necesitas. O sea, si tú pones figura. Ahora, si yo pongo figura 5, ahí está, miren, para que me entiendan mejor. ¿Va a haber error o no va a haber error con la figura 5? Ahí no va a haber error, porque en la figura 5 no le estamos diciendo ninguna orden. No está acá adentro. Está como que por las puras, puro relleno nada más. Eso es lo que diferencia entre la figura 4 y la figura 5. Claro. Es más, lo vamos a dejar ahí, pero para solucionarlo y necesitamos la figura 4, tenemos que darle una figura 4. A ver, ¿qué hacemos para que le demos una figura 4? podemos utilizar otra vez la misma figura, ¿no? Para, por, no, podemos utilizarlo, la misma figura, podemos crear otra figura, claro, pero yo no quiero crear otra figura, entonces utilizo la misma figura, ¿no? Bloque verde. Solamente estamos convirtiéndolo otra vez a rojo, ¿no? Es la misma cosa. ¿Qué les Estamos complementándolo, completándolo. ¿Ok? entendieron? Si, el, si la función te pide 4, tú le estás dando 4. No puedes borrar, ¿sabes por qué la 4? porque arriba lo estás utilizando. ¿Te das cuenta? ¿Ves, Eric? Tú borrarías arriba la 4 también, este de acá, pero lo estás utilizando acá. Claro. O sea, hay que... Hay que, hay que estar, estamos pensando ahorita, estamos pensando. Claro. Ahora, ¿por qué añadimos una figura 5? Como les dije, lo he puesto solamente para probar. Y acá le estamos poniendo en figura 5 algo, nada, así que no tiene por qué este, fallar nada. Mire, le vamos a dar un play. La 5 no la estamos utilizando. Miren, otra vez en orden. Vamos a poner rojo, 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 rojo. Claro, las cinco están por las puras. Y acá se va a cambiar a rojo, 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 y ahí está la última. Y aunque no crean, esto se está poniendo rojo otra vez. A pesar que está rojo, se está poniendo rojo. ¿Se dan cuenta? A pesar que esto está rojo, se está poniendo rojo, gente. Aunque no crean. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con las funciones complejas. Voy a borrar esta figura 5 porque no afecten nada. Claro. Si no le funciona, no se preocupen. Todo esto se les va a pasar para que ustedes puedan repasar. Entonces, para hacer un ejemplo práctico, como para acabar, vamos a hacer un semáforo sin white, sin for, sin nada. No quiero usar eso porque eso es para otras clases. Vamos a hacer un semáforo con todo lo que hemos aprendido. ¿Creen que se puede o no se pueda? Y ese es para eso es el último tema que esto es un poco más proa, ¿eh? no se sientan mal si no lo aprenden. Funciones recursivas es algo que pues no iba a enseñar, pero es algo muy avanzado. Como que pues hay poca gente que lo pueda hacer. ¿Ok? Al menos cosas simples puedo hacer con recursivas. Vamos a crear un semáforo con recursividad. ¿Les parece? Ya. Entonces, olvidémonos de esto, le voy a dar un stop. Con, lo, con todo lo que hemos hecho, ¿eh? solamente con lo que hemos hecho. Voy a cerrar este folder, voy a cerrar este folder y voy a crear, ¿no? Acá ya ustedes se lucen, ¿no? Se lucen, ¿no? Ponen un, un bloque. Acá, virtual, me luzco, ¿no? Hago mi bloque, todo mi cuadradito, mi semáforo, ¿no? Yo voy a hacer uno simple nomás. Acá creo mi semáforo, le voy a poner un color amarillito, creo que son los semáforos, ahí no sé qué color es. Y le pongo, ¿no? este Su base, ¿no? El nombre de esto se va a llevar base. Puedes usar el modelo. No, el, el semáforo lo vamos a hacer ahorita. Ustedes van a hacer algo mejor todavía para que sepan cómo utilizar, porque lo que hemos hecho está bien, pero vámonos a un ejemplo chévere para que entiendan bien. Con todo lo que hemos aprendido les voy a enseñar a hacer un semáforo, que no lo he preparado ya, pero vamos a pensar entre todos. Voy a crear acá un semáforo simple, ¿ya? Le voy a poner una esfera. Más chiquita, más chiquita, la chican ustedes como quieran. Hubiera tenido preparado. Oye, oh, miren. Listo, acá tenemos, le pongo tres, 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 tres. Listo, ahora sí. No se rían, no se rían. Yo también soy muy malo creando modelos. Ya, vamos a ponerle acá color plomo. Uno, acá le pongo el color, eh, arriba creo que es verde, ¿no? Verde. ¿Es verde o no es verde? Eso es lo que yo no sé. ¿Es verde o no es verde? Verde, ¿no? Ya le ponemos un verde. Pero le ponemos un plomo en este caso, ¿no? O sea, un poquito oscurito. Pero le vamos a saber qué es el color verde, color palta, como quieras. Control B, ahí está, ahí no. Y acá está, lo agrando un poquito mi semáforo, y creo que se entiende que es un semáforo, ¿no? El segundo es ámbar, amarillo, o ámbar, ámbar, como quieras. Y el tercero es rojo. Ya, yeah. primero lo vamos a agrupar acá, le vamos a crear un foldercito, folder semáforo. Porque no, no no utilicen tildes acá ¿eh? no les recomiendo utilizar tildes en, en lo que es programar ponemos la base dentro y ponemos los tres colores está bien ahí está tenemos un folder con nuestra base y nuestros tres colores ¿Ok? ese es el orden que lo quiero hacer ahora y pues no pasa nada para que no se caigan los objetos que muchos tienen problemas le ponen anchore no gracias por hacerme acordar le pones acá anchore que a cambiar su orden antes no era así acá está lo activas anchore y listo Ahora vamos a hacerlo bonito. Vamos a empezar a scriptearlo. Vamos a poner un script y yo le saco, y nosotros hemos puesto script en cualquier lado. ¿Qué les parece si lo ponemos dentro del folder, ¿no? script semáforo para que no se pierda el orden. Dentro del folder. Ok. Vamos a poner el script dentro del folder. Acá. Y creo que ya está todo acá dentro ¿no? Sabemos que este script es del semáforo. No tiene por qué estar en otro lado porque solamente es para el semáforo. Claro, el anchore que está arriba. Sí, ¿No? ya lo activé el anchore? ¿o no? Ah, también hay el anclita, no creo que esté en modelo, no sé, pero yo siempre lo utilizo por acá. Bueno, miren, vamos a declarar primero lo necesario. A ver, ¿qué declaramos, cracks? A ver, local eh, verde, primero un verde, verde, script.paren.verde, ¿no? Es correcto. Las, cu las cuatro partes, ¿no? Local ámbar, ámbar, ¿no? Script.paren.ambar. También puedes hacer game .folder, como tú quieras. Local rojo, script.paren.rojo. Ya. Yo les pregunto, ¿es necesario declarar la base? Muchos me dicen, Virtual, declara la base. A ver, ¿para qué? Yo te pregunto, ¿no? ¿Para qué vas a utilizar la base? Le vas a cambiar color. No sé. <laughs> Para nada, pues. O sea, ¿para qué le vas a declarar? Pues, ¿no? Te ahorras código ahí. No sirve, pues, ¿para qué le vas a cambiar? Exacto, claro, lo que queremos cambiar es solamente los colores del semáforo Entonces vamos a crear una función de colores de semáforo ¿Qué les parece, no? Así, chévere Local, Function, eh, Encender, Semáforo Listo, ¿no? Y vamos a crearle Y vamos a pasarle tres parámetros Porque obviamente necesita los colores del semáforo Bueno, pues, o sea, le vas a pasar eh, color 1 O figura 1 también puedes hacer Ya color 1 me gustó también, gracias por la idea uno, color 1, color 2, color 3. Listo. Ya tenemos los tres. ¿No necesitas algo más? No. La base virtual. No. no, no lo necesitamos. Así que lo que vamos a hacer es, cuando te toque esto, lo ponemos verde y lo demás plomo. Cuando toque el rojo, lo ponemos rojo y lo demás plomo. Cuando toque el ámbar, le ponemos ámbar y lo demás plomo. Algo así, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera. Eh, si no puedes... Puedes escribirlo como tú quieras, lo que va dentro de los paréntesis y las variables, ¿no? Miren, vamos a hacer lo siguiente entonces. Primero vamos a empezar con el color verde, ¿qué les parece? Color 1, que sería el verde, para eso es importante mandarle el verde, se tiene que repetir, pero no vamos a utilizar while true do, vamos a hacerlo de otra forma, con la lógica. Vayan pensando, Virtual, ¿cómo lo haría sin while true do? ¿Se puede? Vamos a ver, pues vamos a intentarlo. Color 1.brickcolor, recuerden que es el color. Es igual a un brickcolor.new y le ponemos verde, ¿no? Verde. No, green es, ¿no? Eh, blue green. Ahí está. Hemos puesto green. ¿Está bien? Pero entonces lo demás tenemos que ponerlo de color plomo. Recuerden que les dije que es mejor que sea de color plomo. Es más, le vamos a poner de neón. ¿Les parece? Color uno punto neón es igual a. Eh, no, color material, Acá está, miren, ¿ah? ¿eh? Esto, si tú te vas a tu material, puedes elegir un material neón. Y cuando, cuando tiene este tipo de flechitas, es una enumeración. Cuando tiene este tipo de cosas, hay tres cosas. Cuando se activa y se desactiva es un boleano. Y cuando tiene estas flechitas, pues es una enumeración. Así que le ponemos en un, en un punto, punto neón. Listo. Le vamos a poner neón, o sea, lo estamos encendiendo. Pero lo demás, ¿qué tenemos que hacer, Virtual? Lo demás tienes que volverlo a su color. Color 2, punto color 2, punto es igual a un BrickColor.new. new. Lo siento, punto new. Y vamos a ver qué color es ahorita, actualmente. Es un fósil, no sabía que se llamaba fósil. Fósil, ahí está, color fósil. Ah, el 2 falta, genial. Y el 3 también, ¿no? Color 3 punto, ah no, mira, con minúscula, color 3, punto, brick color, uy, este que me confundo, brick color punto listo, o sea, le estamos diciendo que lo primero que va a hacer es que lo va a poner verde y neón, y lo demás lo va a poner eh, de color fósil, y le tenemos que quitar el neón también, gracias, color 2, color 2, punto neón, punto material, es igual un brick, un, en un... Es que lo que pasa es que no me deja el, el cable. Y ahora sí. En un punto material punto plastic, ¿no? Es un material plastic, ¿no? Tienes que fijarte qué material tiene. Plastic, acá está. Y hacemos lo mismo con el color 3. Es un montón de cositas, ¿no? Pesado es, ¿no? Pero se puede hasta mejorar esto. Material, material. Material, material. Listo. ¿Algo más? ¿Algo más? Le estamos primero convirtiendo en verde, después lo demás lo estamos poniendo a su efecto. Claro, ahora vamos a ponerle un guay de un segundo, ¿no? De un segundo, claro. Después de un segundo, ahora encendemos el color ámbar. Copiamos todo esto, no se hagan tanto problema. Copiamos todo esto. Y esta vez comenzamos con el color 2, ¿no? El color 2 le ponemos brick yellow, que me imagino que es, ¿no? Yellow y material neón. Y ya sería el color 1 y el color 3, lo volvemos fósil y plástico. Lo vamos a separar para que se entienda, ¿no? ¿Les parece? El primero, acá le estamos poniendo color amarillo y después le estamos volviendo plomos los dos, los el resto. Ahora después de un segundo más, Virtual, ya no vas tanto, pues copialo nomás. Pues, lo copiamos, pues, sin tanto problema ya. Esta vez ya el color 3 es el que tenemos que volverlo rojito, ¿no? Red, real y red. Y vamos a ponerle acá el color 2 y el color 1 como fósil, ¿no? Como plomito. Listo. ¿Está bien o no está bien? Podemos darle play, pero ¿qué es lo que nos falta? Dale, vamos a, vamos a repasar esto, ¿ya? Estamos dando los tres colores del semáforo. En la primera parte le estamos diciendo que el semáforo se encienda en verde y se vuelva neón para que sea brillante. Y los demás colores se pongan plomos. Exacto. Y acá en la segunda parte lo mismo. Estamos encendiendo esta vez el color rojo, el ámbar, lo siento, el ámbar y lo demás plomito. Y en la tercera parte, pues encendiendo el color rojo y, el y lo demás en plomito. Falta llamarlo, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿ya? Cambiar color, ¿sí? ¿cómo se llama? No me acuerdo. Encender semáforo. Encender semáforo. ¿Y qué tenemos que pasarlo? Sus argumentos. ¿Verdad? Ah, falta color uno. Muy buena observación. Gracias. Gracias, Lizar. Uno, sí, el uno faltó acá. Ya, ya, ok, ok, tranquilos. Vamos a pasarle los tres. Color uno. ¿Cómo le pusimos? Ah, verde, ámbar y rojo. Ah, miren, no, no le pusimos color uno, color dos, color tres. Le pusimos verde, ámbar y rojo. Ah, pero se entiende la idea. Le pasamos primero el verde, porque es lo primero. Le pasamos el ámbar y le pasamos el rojo. Ya. ¿Va a funcionar si le damos play? Obviamente que tiene que funcionar, pero obviamente no lo vamos a ver. Hay que esperarle un guay. Vamos a darle un guay que funcione después de seis segundos. Eso es lo, lo primerito para comenzar usando funciones. Oye, entonces, semáforo. Ahí está. Después de seis segundos se tiene que encender. Verde, ámbar, rojo. ¡Y ¡Wow! Chévere, ¿no? Chévere. ¿Está bien o no está bien? ¿Chévere o no chévere? Ya, bueno. Ahora, ¿cómo lo repetimos, Virtual? Pues, ¿qué les parece? Si después de seis segundos que hemos llamado a la función, cuando termine de convertirlo el último a rojo, volvemos a llamar a la función. ¿Se puede virtual? Supongo. Encender función. Y le pasas lo mismo. Verde, ámbar, rojo no te quiere detectar porque no le hemos creado una variable, una variable local pero ahí es cuando ustedes vamos a hacer lo que ustedes tanto me preguntaban lo vamos a hacer ¿a? aunque no crean, lo vamos a hacer infinito sin while true ¿se puede utilizar while true? claro, es más óptimo y es más fácil, pero lo podemos hacer, ¿saben cómo lo haríamos? podemos darle un valor por ejemplo, acá podemos crear local eh, encender semáforo Miren, le vamos a crear encender semáforo. Así que a este encender semáforo, o acá mismo, miren, acá, 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 para no complicarnos tanto. Local, encender semáforo, le vamos a hacer que sea esta función. Esperen, esperen, esperen. A ver, déjenme pensar, vamos a hacerlo un poco recursivo. Por eso le digo que es un poquito complicado, pero se puede hacer. Okay. Así que más o menos con esta idea. Denme ideas que se puede hacer como para que sea infinito. La cosa es que esta función tiene que estar al final. ¿Cómo creen que lo podrían hacer? No, Wildtrude no, no. Yo sé que en Wild Trudeau lo hacemos rapidito. Con, tampoco quiero condicionales, nada. Con todo lo que hemos aprendido. Eso es lo que yo quiero que utilicen. Vamos a hacer un bucle, pero sin tanta cosa. ¿Mm? Eso, es lo que, eso es lo que quiero que utilicen. Claro, tenemos que llamar a la función. Pero, por ejemplo, eh, a ver. Hay muchas ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, miren, podemos crear una función dentro de una función. Quién sabe, también puede, puede ser. Eh, Se puede llamar. Claro, a ver, vamos a intentarlo. Ya vamos a llamar una función dentro de una función, ¿ya? Vamos a crear así, miren. Eh, local, función. Eh, a ver, prender semáforo, otro nombre tienes que darle, obviamente. Prendemos el semáforo, le pasamos los mismos parámetros: color 2, color 3, miren, y todo lo de acá, todo, 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 lo copias igualito. Y las chicas para que no te moleste, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero va a cambiar de colores y acá ya le puedes poner prender semáforo. Miren, no sé si se me entiende un poquito. ¿Mm? Estamos creando una función dentro de una función, que lo estamos llamando diferente, pero hace lo mismo. Cuando tú le pases el, los, los tres parámetros, verde, ámbar y rojo, lo primero que va a hacer, esto no lo va a leer porque acá no, les, no lo has ejecutado. Esto no lo estás ejecutando, nadie lo está llamando. Pero va a cambiar a verde, a rojo, a ámbar y a rojo. Y cuando termine de cambiar, va a volver a llamar a prender semáforo. ¿No? Solamente van a ser dos veces. O sea, tampoco, tampoco como que pudimos cumplir la, el tema de, de bucle infinito, ¿no? Vamos a probarlo, ¿ya? Solamente va a ser dos veces. A ver, vamos a probarlo. Miren, eh, verde, ámbar, verde, ámbar y rojo. Dos veces nada más sucedió. Y se quedó ahí. Claro, lo voy a poner más cerca, no se preocupen, lo voy a poner más cerca. Ha sucedido dos veces. Entonces, este tipo de cosas como que te dio una solución, pero tampoco fue lo óptimo, ¿no? O sea, como que no lo hizo infinito no lo hizo tampoco infinito. ¿No? O sea, a ver, ¿qué más podríamos hacer, gente? A ver... Mmm, co Podemos ejecutar también varias veces. Esa es otra opción, ¿no? ¿no? No me gusta tampoco tanto, pero es una buena alternativa. Lo puedes copiar eh, después de un segundo. ¿No? Así. Después de un segundo. Así, ¿no? Pero tampoco este... Pero tampoco va a suceder infinitas veces. ¿No? Pero es una, una excelente opción, ¿no? Más fácil, ¿no? no No te cuesta nada hacer cada rato esto. ¿Verdad? No es infinito, tampoco es infinito. ¿Cómo podríamos hacerlo infinito? A ver, si tenemos esta función. ¿Mm? Hay formas de declarar variables. Eh, si no me equivoco, a ver cómo lo podríamos declarar. Eh, donde nosotros podemos conectar funciones directamente. ¿Con Walt well si se hace? Por ejemplo, eh, ¿qué dice? ¿Qué dice? prender semáforo, repetir también es una opción a ver, ¿qué más podríamos hacer? podemos ponerle, a ver, a ver, sino que el chat no, sé, no lo puedo leer, se me, a, este, a este momento como que se me lajea un poco a ver un momento, eh, quiero leerles el chat ¿ves? como que se me lajea un poco a ver, a ver, a ver A ver, voy a limpiar un ratito la memoria. Un cinquito nomás ya para, que, para seguir con esto. Listo, ojalá que ya se ponga rápido con esto. Ya, a ver qué ideas. Ya, ya está rápido, ahora sí. Podemos utilizar, llamar a la primera función desde adentro de la segunda. Claro, eso es lo que, eso es lo que se tiene que hacer llamar acá a la función muchas veces y limitadas veces para que se repita cada rato. Eso es lo que tiene que suceder, ¿no? Ah, podemos crear también, ¿no? De repente me ha dado una idea, ¿no? Podemos crear, a ver, este vamos a crear una local función ejecutar, ¿no? Ejecutar sistema le vamos a llamar. No le vamos a poner parámetros, nada, pero dentro de ejecutar sistema va a decir ejecutar semáforo esa es una idea que me están diciendo. Claro. Con los eventos también, con los eventos también se puede hacer. Bueno, al parecer como que no, no, hemos, no hemos podido, no podemos, no, pode, no pudimos hacerlo recursivo, sino que para este ejemplo no se, no, se, no se pega mucho, la verdad. Con un parámetro infinito se podría hacer, de repente con if lo podemos hacer, pero no quisiera tocar if. No quisiera tocar if. Pero bueno, para que no se compliquen tanto, con if se puede hacer el recursivo. Para que no se compliquen tanto y para, para no tocar temas, pues ya saben que el while true se utiliza. No sé si algunos sabrán cómo hacer el while true do. Sí, 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 sí. Y si lo llamas la función nuevamente. Sí, quiero llamarlo dentro de la misma, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Encender semáforo y le pasamos los parámetros. Eso. Eso es lo que quería que lleguen Justo este Justo este Spider lo contestó Tienen que eh, Tienen que llamar la función Dentro de la función Sino que el tema es que Hace rato no No funcionó O sea no ¿Saben por qué no funcionó? Ah lo siento camino No te leí Sino que mi chat se me había puesto lento Lo tuve que limpiar otra vez todo Y miren ah ¿eh? A ver. Ah, y no le hemos llamado tampoco a la función. Esperen, déjenme, déjenme llamar a la función. Ah, no. Verde, rojo y semáforo. Dentro de cuatro segundos. Ya, vamos a darle un players sí. Cuatro o seis segundos. Me olvidé de llamar a la función. No llame a la función, disculpen. Y miren, ahora el semáforo va a funcionar infinitamente. Eso es lo que nosotros llamamos una función recursiva. Mm. Ahora el rojo no está tocando, ¿no? El rojo no está tocando. ¿Qué es lo que ha pasado virtual? ¿Por qué el rojo no quiere tocar? ¿Saben por qué el rojo no da? A ver, soluciones. Sí? Porque nosotros le estamos cambiando a color rojo y rápidamente estamos prendiendo el verde y no le estamos dando tiempo para que el rojito se luzca, ¿no? Brille. Y le vamos a poner un guay. Mm. Y ahí está. Ahora sí, hemos hecho una función recursiva sin while to do, sin bucles for, sin change, sin efecto, sin nada. ¿Qué les parece? Un semáforo sin, sin tanta cosa. Obviamente no es óptimo, ¿no? Bueno, tampoco es que no sea óptimo, sino que pues como que muy confuso. Porque si tú quieres hacer cosas recursivas de algo más difícil, uff, complicado. Pero a veces te, te salvan la vida. Uh -huh. los, los semáforos se hacen de una manera más fácil, miren. Con un while to do. Ahora, virtual, a ver, yo les comento algo. ¿Cómo hago para que.? ¿Cómo haría, escúchenme, ¿ah? ¿cómo haría para no escribir tanto código? ¿Mm? ¿Pu ¿Pueden achicar este código? ¿Quieren hacerlo para terminar o quieren dejarlo ahí? Se puede, de que se puede, se puede. Dejarlo ahí y dice, ¿te gusta así todo grandote? Así, che, así todo, así para un semáforo, nomás tanta cosa. porque es un semáforo? Es una cosita simple. ¿Mm? Ahí también, ya me están pasando su código, sino que no lee mi chat, se me lajea. Eh. A ver, a ver, a ver. Ya. Vamos a hacer una función, ¿ok? Se me lajea, se me lajea, se me lajea. Eh. Vamos a hacer esto último y voy cerrando estas cositas para que no me las gí. Ya, ahora sí. Vamos a hacer esto último, ¿ya? Vamos a crear una función más para terminar todo esto, ¿ya? Para el semáforo, para que te salga perfecto. Local, función, cambiar color. Y le vas a pasar dos cosas. Le vas a pasar dos cosas. ¿Hay algunas maneras de destruir un well to do? Sí, hay maneras. Hay muchas maneras. Muchas maneras. Con Bray, claro, es una de las maneras. Ya miren, cambiar color. Vamos a pasarle eh, el color 1. Y pues normalmente tú le estás dando tres cosas, ¿no? Vas a pasarle color 1, color 2, color 3. Color es que lo que pasa es que vamos a trabajar con if. Mejor no, vamos a hacerlo para la siguiente clase. Se los voy a dejar con la tarea. Para hacer esto vamos a tener que utilizar mucho if, porque ya sería rompernos la cabeza. O sea, es mucho querer hacer un semáforo sin if. Sin Way to Do, sin Force, sin nada. Ahora queremos hacerlo más chico, sin, sin nada, pues es, se puede, pero es ya mucho ya. Es como que ya está, ya está como que muy avanzado, la verdad. Porque fácil sería, ustedes me digan, no, Virtual, haces un well to Do y le cambias de color. Cualquiera lo hace. Pero esto sí sería como que complicado. Sí, vamos a dejarlo ahí por ahora con las funciones. Y le vamos a dejar tareas. Creo que Cami va a compartir un link de Discord para que ustedes se unan, para que entre ustedes ayuden, se pasen la voz que hay tareas, que hagan las tareas. La tarea que vamos a dejar ahora va a ser este y a ver, a ver, a ver. Van a tener que hacer una especie de tipo de juego de vidrios. Sin Wild do, pero solamente quiero esto, miren. A su manera, nadie se copia, por favor. Solamente quiero que haga un bloque cuadradito. Así, de dos filas. Ocho nomás. Lo pongan en su carpeta. Quiero todo ordenado, por favor. Lo pongan todo en su carpeta. Y quiero que sean los, los ocho. Escúchenme bien la tarea. Que sean de color. De color negrito. Y que se sombree así. Bonito. O se sombrea así, en círculo, ¿ya? Infinitamente. De rojito. El rojito pase por acá, después se vuelva negro otra vez. Rojito así. Miren que no. Que, miren la ¿Qué hay que hacer? Que hay que, como una, como una luz roja, bordee todo esto. ¿Ok? ¿Les parece? Con una luz roja que borde todo esto infinitamente. Ocho bloques nada más. ¿Qué les parece? les voy a ayudar, les voy a ayudar, no haciendo el código, pero les voy a decir que se puede hacer. Primero le meten en, en, en un folder, lo ordenan los ocho bloques, para que puedan entender qué bloque es el primero, les, yo les recomiendo que a cada bloque le pongan un nombre, ¿no? Le pongas bloque 1, así, ¿no? Acá le pongas el bloque, el bloque 2, este de acá, bloque 2, para saber cuál es el color que le vas a cambiar, ¿no? Te recomiendo, ¿no? Esa es una de las recomendaciones. Segundo, lo declaras todos tus bloques. Y tercero, haces un, un parámetro con ocho bloques, porque vas a hacer, ¿no? Grande así. Y pues lo primero lo cambias y lo demás lo vuelves negro. Lo cambias y lo vuelves negro. Lo cambias y lo vuelves negro. Tiene que estar infinito, bucle infinito. Ya saben, solamente lo meten dentro de la función. Está difícil, es lo mismo. No está difícil. Y cuando lo hagan en la próxima clase, lo que yo voy a hacer es hacer eso mismo, pero con otro tipo de estrategia. Si te haces eso, lo haces el de como si nada. Así que lo mandan todos por el correo que está mandando Cami. La clase, todos, por favor, revisen su carpeta de spam. Todos lo mandan al correo que está enviando Cami. Eh, su tarea con el modelo van a tener hasta el, el jueves, hasta el miércoles, en la, no, hasta el jueves en las 12 de la noche. No va a haber más plazo, por favor. Si no envían su tarea, sea malo, o sea buena, no se preocupen cuánto vamos a tener mucha consideración a las notas. Eh, sea mala, sea buena, pues por favor envíen su tarea Si no van a perder la oportunidad de estar acá con nosotros Tienen que mandar el modelo ¿Ok? Bueno, les voy a explicar la tarea Lo que tienen que hacer es que este bloque una, una, luz una luz rojita, pues pase por acá, por acá, por acá, por acá Es como si estuviera infinitamente Como un diseño, ¿no? De luces Así, nada más Que rodee todo y lo demás se vuelva negro Como una luz LED, ¿no? Van a hacer una luz LED el día de hoy el día de hoy. Y lo mandan cuando terminen su modelo, cuando terminen su folder, lo hacen así. Clic derecho, sabe tu Roblox, acá ponen ya tarea 2, y acá le pones, ¿no? Tarea 2, nada más, ¿no? Pones habilitar copiado y lo subes. submi Luego le das un clic acá y, y este link lo, lo pegas en, ¿no? en el correo que vas a enviar. Y listo. Este link lo, lo pegas en el correo y nosotros te vamos a revisar. No se preocupen si lo sienten que van, a, que van a hacer mal, pero pues este, tiene que ser de 8, de 8. Es más, miren, se los voy a dejar más fácil, ¿ya? Que sea de 6, para que no escriban tanto código, ¿ya? Que sea de 6 nomás. Que sea de 6. Si quieren de más, háganlo de más. Ya depende de cada uno. Tienen que mandarlo con su correo registrado. Si manda el server de Discord, cambio porque ya vamos a acabar. Si quieren, de 50, de 50. De repente, uno de, un, uno de los proyectos que podemos hacer, más que un juego de shooter que ya está muy roto, como dicen, pues podemos hacer el juego de, de los vidrios, ¿no? O algo así. Pero por ahí vemos algo interesante para hacer. Todo esto, todo esto que acabo de hacer, todo, todo, menos estas cositas, se los voy a pasar en un modelo en su, en su correo. ¿Ok? Todo, todo. Así que no se preocupen. Si tienes problemas en mandar tu, tu modelo, pues eh, por ahí alguien que te ayude, ¿no? Por eso vamos a tener un disco. ¿Ok? Así que espero que las funciones se hayan quedado claro. Es algo, algo fuerte para muchos de repente. Pero bueno, ¿no? Ya en la siguiente clase van a ver que vamos a hacer funciones más, más simplecitas. Esta en realidad estuvo un poquito complicado. Las funciones que vamos a tocar van a ser cosas, cosas muy simples. No va a ser tan complicado, la verdad. Ustedes mismos se van a dar cuenta cuando empecemos a agarrar funciones Bueno, esto sería todo Chicos eh, Fuertecita hice la segunda recién La siguiente clase, entonces vamos a tocar el tema De cadenas strings Y booleanos, tablas y arreglos De repente solamente tocamos cadenas strings Y ya voy, vamos a ver Cómo combino las clases para, para hacer lo siguiente Ahí está el link, todos únanse Para que se puedan ayudar eh, Tienen que mandarlo el Lindersum, Zoom la tarea que mandarlo. No, el Lindersum Zoom no, tienes que mandarlo al correo que te va a llegar, al correo que te ha llegado del Lindersum, Zoom ahí manda tu tarea. Por favor, así lo hagas mal manden. ¿Ya? Esto sería todo, chicos. Yo me despido. Nos vemos, voy sacando todo y hasta